Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta jornada de mesas del tercer Congreso de Historia de América Latina, hoy organizado por los posgrados del área de Historia de la UPTC. La mesa de esta tarde corresponde a la temática Discursos y narrativas políticas del siglo XIX. Y tenemos como exponentes a Julián Andrés Osman y a Juan Pablo Cruz Coronado, estudiantes de la maestría en Historia, Julián abogado con experiencia en desarrollo territorial, gestor cultural, docente en el departamento de Boyacá y candidato a maestría en Historia. Juan Pablo es el departamento de Boyacá, licenciado en Ciencias Sociales, también maestrando y en este momento adelantando estos trabajos en la línea ambos de Historia Intelectual del siglo XIX a través de los discursos. Entonces, en su orden, vamos a comenzar con la ponencia de Julián sobre Ramón Gómez, El Verbo Rojo, discurso anticlerical de un radical boyacense, y a continuación Juan Pablo Cruz, representaciones sociales sobre la familia en el catolicismo a mediados del siglo XIX, la legalidad y legitimidad del matrimonio. Julián, tienes la palabra, por favor. Muy buenas tardes, profesora María Victoria, y a todas las personas que están conectadas en este momento, en este evento. Quisiera, pues antes de iniciar, corroborar que de pronto se pueda ver mi presentación. Pueden colaborar, por favor. Perfecto, muchas gracias. El día de hoy pretendo, pues a través de este espacio que agradezco, presentar algunos pequeños avances de investigación referentes a un tema que estoy manejando en mi tesis para maestría, relacionado con la mediación letrada en una región de Boyacá, del antiguo estado de Boyacá, denominada Departamento de Oriente,
que corresponde particularmente a las actuales provincias de Neira, Oriente y parte del Engupá. La ponencia que presento el día de hoy se denomina Ramón Gómez, el Verbo Rojo, discurso anticlerical de un radical boyacense. Tiene como marco el territorio del Valle de Tenza, actual Valle de Tenza, denominado en la segunda mitad del siglo XIX departamento de Oriente, cuyas cabeceras estaban localizadas algunos tiempos en Guateque, algún momento, y en otros años, durante este periodo de 1857 a 1880, varió la cabecera hacia Tenza. Me centro particularmente en este distrito en el que nace el personaje de nuestra disertación, Ramón Gómez, pretendiendo también en este ejercicio, pues digamos, en la línea de un poco de la historia regional conectada del estado de Boyacá y de una parte de la microhistoria, particularmente sobre un personaje y un territorio específico, pues digamos que explorar las expresiones discursivas anticlericales de este personaje boyacense que hasta ahora no ha sido suficientemente visibilizado en su ejercicio político y su actividad letrada en Boyacá, a pesar de que algunas otras fuentes pues se han referido a él en la historiografía, particularmente los estudios del profesor Elías Gómez Contreras, que habla de Espo Gómez, como era su apodo, en su ejercicio político y electoral en el estado de Cundinamarca. Entonces, pues una de las pretensiones de esta ponencia es abordar un poquito el tema de la actividad letrada de Ramón Gómez en el estado de Boyacá y particularmente en la región del departamento de Oriente. Además, pretendo identificar mediante las fuentes disponibles que realmente han sido difíciles de rastrear porque digamos que su archivo pues no está consolidado ni resguardado en una entidad, sino que está disperso en colecciones particulares, principalmente dentro y fuera del país. Pero pretendemos a través de ese rastreo demostrar el rol de mediación política de Ramón Gómez. Ramón Gómez se constituye pues en uno de los mediadores del estado de Boyacá, que se interrelaciona con la alta élite o esfera del poder de Bogotá y de Tunja, pero que a la vez está en conexión directa con los sectores, digamos, con el pueblo del departamento de Oriente y con algunos ciudadanos mediadores de esa región. Y otro tercer punto en el que pretendo detenerme un poco es visibilizar cómo todo este lenguaje anticlerical, cómo toda esta serie de impresos, de escrituras, de hojas sueltas, de libelos en los que Ramón Gómez expresa su discurso de oposición a la participación política del clero, no surge solamente como resultado de su militancia política liberal, es decir, no hace parte solamente de un conjunto de ideas, de filosofías, de doctrinas que deben difundirse, sino que hay una motivación personal muy fuerte y muy intrínseca en estas palabras utilizadas. No pretendo hacer pues análisis psicológicos ni psiquiátricos, mucho menos, pero sí poder identificar unos rasgos particulares de sus vivencias y experiencias personales que se ven reflejadas en su discurso. En este orden de ideas, y siguiendo la línea, digamos así, o el abrebocas que nos hizo ya hace varias décadas el profesor Malcolm D. sobre la necesidad de explorar la política en territorios pueblerinos, aldeanos y territorios provinciales, y siguiendo también los trabajos del profesor Gilberto Loaiza, a quienes estuvimos esta mañana en la mesa sobre lenguajes de la República en la segunda mitad del siglo XIX, he pretendido tratar a través de este trabajo poder visibilizar esas voces que en el estado de Boyacá todavía están muy inexploradas y que en mi trabajo de investigación y en la ponencia del día de hoy, pues las planteo como voces que aportan de manera significativa a ese intento por comprender la construcción del Estado-nación en la segunda mitad del siglo XIX y a esos proyectos políticos que buscaban algún tipo de hegemonías, bien fuera liberales o conservadoras, como forma de dominio, digamos, del pueblo y de los intereses electorales que ellos perseguían. Al respecto de esto, pues es importante encontrar a un personaje como Ramón Gómez, personaje bastante, digamos, significativo para el estado de Cundinamarca y Boyacá, que ya desde muy joven, como miembro de la Escuela Republicana, se presenta como un declarado y decidido anticlerical. Su discurso inaugural, que podemos ver en la presentación, no sé si se puede ampliar un poquito,
Una parte de ese discurso nos muestra a un aguerrido liberal que ya desde temprana edad muestra sus intereses por oponerse al dominio del clero católico y su injerencia en los asuntos políticos. Esto hace parte del discurso y de las expresiones que lo van a acompañar prácticamente durante el resto de su actividad pública, en el ejercicio de cargos burocráticos múltiples que ocupó como secretario en Cundinamarca, como magistrado de la Corte Federal de Justicia, como juez, como parlamentario del Estado de Boyacá, como procurador general de la República, convencionista de Río Negro y otra serie de cargos y posiciones de poder en las que siempre de alguna manera manifestó su acendrado anticlericalismo y además el cual deja ver en la correspondencia personal a la que tuvimos acceso. Este joven provinciano que, digamos, cumple el papel de otros, igual o lleva una vida similar a la que les tocó a otros, salir de un pueblo un poco alejado, aislado, a buscar de pronto un mejor porvenir intelectual y una participación en la vida pública mayor, pues estudia en el Colegio San Bartolomé y allí hace parte desde muy joven de la Escuela Republicana, que fue junto con José María Samper y otros contertulios, fueron el germen, digamos, de esa generación del radicalismo colombiano del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Ramón Gómez se nos presenta entonces como ese letrado, como ese mediador letrado, que es una categoría que yo estoy utilizando en mi investigación. Otros autores quizás los llaman como intermediarios simplemente, pero considero que es importante reseñar el papel letrado de estos personajes. La condición de letrado, ¿qué significa? Significa muchas cosas. Significa el manejo no solamente de la habilidad de escribir y de leer, sino significa también la posibilidad de interpretar símbolos y lenguajes del republicanismo que se pretendía consolidar en ese momento. Eran personajes que tenían en sus manos de alguna manera el dominio de la pluma, como se ha llamado en otros estudios, pero que también jugaban, digámoslo así, a estar cerca del pueblo, a estar cerca de los ciudadanos que tenían la facultad de elegir en las elecciones para diferentes cargos y que, digamos, que servían de base, de trabajo de base social, política y cultural en las parroquias y en las regiones provinciales que no tenían un acceso muy fluido o muy constante a otros personales, a otras personalidades, perdón, de más alto nivel. Entonces, Ramón Gómez se posiciona como parte de la élite intelectual y política del país. Vemos en esa diapositiva un abanico de posibilidades donde figuran algunos personajes de la talla del general Mosquera, de Felipe Pérez, del general Santos Acosta, Murillo Toro. Con todos ellos, digamos, hubo una interrelación que se puede identificar en distintos momentos de su actividad política y su vida pública, pero a la vez encontramos en el rastreo que se hacen de las fuentes primarias de su correspondencia personal una permanente preocupación por saber, por estar enterado, por influir a través de otros mediadores que tenía en los distritos del departamento de Oriente en Boyacá, influir en las voluntades, quizá en las adhesiones que necesitaba electorales y estar en constante comunicación con el pueblo de los distritos, es decir, no apartarse de la vida de su mismo pueblo y de su parroquia. Ramón Gómez nace en Tenza en 1831 y vemos que a pesar de que desde joven partió para Bogotá, no se desvinculó de esta región y siempre estuvo en constante comunicación con personajes letrados, con otros mediadores que como él podían servir de puente o de canal comunicativo del mensaje político, de la idea que se quería difundir, pues todo esto también en la búsqueda de las hegemonías y de la primacía de sus intereses de partido y de sus intereses también electorales, algo que es importante resaltar. Vemos acá en la siguiente presentación una frase de todas las que se han encontrado en su correspondencia, que hace alusión pues a la intermediación de Gómez y a su interés porque en los distritos del departamento de Oriente se tenga a raya el papel de la Iglesia Católica y del clero granadino en toda la participación política. Esto lo deja ver en sus cartas y fue enfático también en sus declaraciones en la asamblea, en las asambleas, pues en las ponencias que presentó y en las plenarias durante la discusión de la Constitución de Río Negro, en donde es uno de los principales defensores y expositores de la ley de desamortización de bienes de manos muertas, lo que lo convierte en ese momento en un radical como abierto. Su papel anticlerical es sumamente marcado, pero después también presenta unas facetas
en las que no se muestra tan radical, sino que se vuelve como liberal moderado, en la medida en que para él sí es importante contar con el pueblo, es decir, tener la adhesión del pueblo, que el pueblo pueda votar, que el sufragio sea, digamos, de alguna manera universal, que las garantías y derechos y libertades individuales no estén restringidas por votos censitarios, sino que las personas, los ciudadanos, sean, digamos, globalmente considerados como potenciales electores. Entonces juega durante el tiempo de su actividad política, digamos que entre esos dos escenarios, como radical la mayoría de las veces, pero también en momentos como moderado. Ese discurso de Ramón Gómez de anticlericalismo y de oposición, pues obviamente le acarrea permanentes pugnas con la iglesia. Es un personaje que seguramente no es nada querido ni apreciado en el círculo de la clerecía del estado de Boyacá, en donde hace una férrea, digamos, oposición al clero, ni en el resto de la Unión, pero a la vez, digamos que es muy querido por el círculo de mediadores letrados que tiene en este departamento de Oriente y en otros lugares. Así, digamos, constantemente en la comunicación con Luis Gómez Barreto, que es el personaje del distrito de Tenza, que le sirve de mediador también a él, hay una constante, digamos, comunicación y a la vez, aprovecho aquí para decir que las fuentes primarias utilizadas para esta presentación, pues en esta disertación, hacen parte de unas pocas cartas. Realmente no son más de 30 cartas, 40 cartas que pudieron rescatarse de un incendio que sucedió en la Hacienda La Viña, en ese distrito de Tenza, aproximadamente en 1880, época en que estaba en pleno furor, digamos, la persecución que muchos conservadores del lugar hicieron a este personaje, Luis Gómez Barreto, el contertulio, pues, su amigo de Ramón Gómez, y se salvaron de alguna manera de un incendio que ocurrió allí. Entonces, esa hacienda se constituyó en el departamento de Oriente como un epicentro de la sociabilidad política republicana de más de 20 distritos parroquiales. Allí acudieron personajes de la talla de Santos Acosta, de Sergio Camargo, de Matías Herrera, de Venancio Rueda, digamos que los rostros más visibles del liberalismo un poco radical y a veces moderado también en el estado de Boyacá, lo que convierte a este distrito y a estos personajes que hacen interlocución en estas fuentes, pues en digamos que sujetos bastante interesantes para tratar de comprender un poco cómo se desarrolló esta actividad letrada y cómo fue su mediación y su participación política. Vemos acá en esta presentación, esta diapositiva, dos imágenes, una de una caricatura inédita hasta ahora sobre Ramón Gómez, que lo muestra atacando a la Iglesia Católica y tal vez atrás, instigado al oído, como se puede ver por la figura caricaturizada del general Mosquera. Y vemos también una hoja suelta a Olivelo denominada El Verbo Rojo, que de alguna manera me sirvió para dar título a esta ponencia, y que es una manifestación de adhesión y de respaldo de los ciudadanos del Departamento de Oriente. Firman más de 30 y tantos personajes que he podido rastrear y todos hacían parte como de la élite letrada de este departamento, bien fuera como jueces, miembros de los cabildos, alcaldes, tesoreros, diputados a las asambleas legislativas del Estado, bueno, distintos cargos públicos. Muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, figuraron a escala departamental, incluso algunos a escala nacional. Y aquí en este libelo hacen una defensa de Ramón Gómez como el Verbo Rojo. En un primer momento en el documento se habla de él como, digamos, el defensor de las ideas, obviamente, del Partido Liberal en el que militaba, pero también se habla de que este es una hoja de respuesta a un ataque anterior en el que se le pone el mote del Verbo Rojo. También se le decía Don Ramón Orejón, el Brujo, otra serie de epítetos cargados, digamos, de la intención de ridiculizar de alguna manera al personaje y de la oposición que la Iglesia Católica quería hacerle a esos ataques anticlericales que él permanentemente instigaba desde sus escritos, desde la palestra y desde sus posibilidades comunicativas y sus discursos. Aquí en esta frase, nada hay de reprochable en el vínculo que tiene con el Partido Liberal, nada de oscuro hay en defender con valor todas aquellas ideas que promueven la figura del hombre nuevo, libre, culto, valiente. Nuevamente encontramos una gran adjetivación, todo en torno a la defensa de la figura de Ramón Gómez en ese libelo que denominamos el Verbo Rojo. Es importante
pues analizar que estamos en una coyuntura en este momento de estos discursos en la que el proyecto radical liberal pretende su hegemonía, hegemonía que fue pues, realmente frustrada porque nunca hubo un predominio de la idea radical sobre la idea moderada, pero la defensa del Estado laico, la defensa de la libertad individual y la posibilidad de ponerle cortapisa a la Iglesia Católica en su poder sobre las parroquias, pues era siempre su intención. Vale la pena analizar también cómo es el cura del pueblo, el cura de la parroquia se convierte en personaje tan vital para la vida política de los territorios provincianos cuando hay una incipiente todavía institucionalidad que no llega al campo, que no llega a las estancias rurales, que no llega a esos lugares apartados, sino que necesita, digamos, de estos agentes mediadores y necesita de estos políticos en plena actividad para tratar de conquistar de alguna manera o seducir y convencer a ese pueblo distante que todavía obedece al cura como una fuente casi que de autoridad suprema en asuntos personales, familiares, religiosos, en la salud, en la moral. El cura era el que tenía libros, el cura era el que leía a veces al final de las misas, el cura era el que era, digamos, la representación muchas veces desde el antiguo régimen de la intelectualidad y de la sapiencia y del conocimiento. Entonces era también un intento por, digamos, echar abajo esas concepciones populares que se tenían y lograr alguna hegemonía para el Partido Liberal o el Partido Conservador, dependiendo de las pugnas que se presentara. Ramón Gómez se nos declara también en su abierto anticlericalismo como defensor de la Iglesia Católica. Parecería esto un poco contradictorio, pero se puede vislumbrar en sus correspondencias que su ataque es particularmente contra la acción política del clero. Habla siempre del amor cristiano, de la fraternidad, de los verdaderos valores espirituales, de la misión redentora y digamos, fraterna y pacificadora de la Iglesia Católica como institución, pero se balanza en ristre constantemente contra la mayoría de ministros del clero, incluso contra algunas jerarquías pues, de más alto nivel, obispos y canónicos en las provincias religiosas. Entonces, pues vale la pena analizar también que en esto no hay absolutos. Ramón Gómez no es un absoluto radical, no es un absoluto anticatólico, sino es un católico que se dice católico, que participa en oficios religiosos, porque así lo dejan ver sus correspondencias, pero que a la vez, digamos que se aparta de cualquier injerencia política del clero. En la búsqueda de las fuentes que nos permitieran, digamos, dar un bosquejo, una imagen un poco más amplia de Ramón Gómez como personaje político, nos encontramos con una interesante publicación denominada El Gallo de San Pedro o Relato de un episodio parroquial, escrita por Ramón Gómez en 1870, en la cual hace una narración muy sucinta en 10 páginas de un episodio parroquial en un lugar innominado, en donde hay un cura que más adelante, casi al final, ya pues deja ver como que era de apellido Gallo. Y a la vez se aprovecha este episodio para hacer como un retrato de costumbres, digamos que a la usanza de lo que hizo Manuel Alcízar, de lo que hizo Eugenio Díaz Castro, de lo que planteó inclusive José Manuel Grott. Él busca retratar en este corto episodio la vida o algunos acontecimientos específicos en materia de pugna política entre los ciudadanos y la Iglesia Católica o los representantes, digamos así, el cura del pueblo y algún gamonal o algún personaje de estos mediadores letrados que tuvo enfrentamiento con él por la defensa de las ideas liberales y el otro en la defensa de las ideas conservadoras. Entonces, de alguna manera, este relato del Gallo de San Pedro nos muestra la personalidad discursiva de Ramón Gómez y sus motivaciones que no son solamente de índole doctrinario o de partido, sino que también hay un impulso personal o una memoria del sujeto. Haciendo un poquito de pesquisa casi que detectivesca, logré establecer, luego de cotejar fuentes de los archivos parroquiales, de las correspondencias de Ramón Gómez y de los impresos que particularmente como este hablan de ese episodio parroquial, que es una forma en que Ramón Gómez trata como de exorcizar vivencias personales. El personaje principal de este relato del Gallo de San Pedro se denomina Anastasio Góngora. Siendo un poquito perspicaces, las dos iniciales del nombre Anastasio Góngora corresponden exactamente con las iniciales de Ambrosio Gómez Ávila, que eran el nombre y apellido pues de su padre, que el personaje que aparece aquí retratado en esta miniatura que se presenta en la diapositiva.
y que, según se ha sabido, fue objeto de persecución, no solamente por parte del clero del distrito de Tenza, sino de otros sectores conservadores. Otra coincidencia muy marcada es que todo gira en torno al Gallo y a un sacerdote de apellido Gallo, y al revisar los archivos parroquiales del distrito de Tenza se encuentra que efectivamente durante 1800, de entre 1850 y 1857, fue párroco de Tenza Andrés María Gallo Velasco, hijo de la famosa mujer patriota tunjana Juana Velasco de Gallo. Y este cura Gallo presenta una enemistad marcada con las personas que en ese entonces empezaban a militar en el Partido Liberal. Igualmente hace persecución en otro momento de Luis Gómez Barreto, el personaje del que hablábamos antes, propietario de la Hacienda La Viña y pariente de los Gómez, de estos Gómez, inclusive acusándole de actos digamos, de blasfemia y actos de herejía, porque se le acusa de haber robado la custodia del pueblo en una trama que fue a los juzgados, que mantuvo preso a Luis Gómez Barreto y que inclusive motivó pronunciamientos del arzobispo Antonio Herrán y del arzobispo Vicente Arbeláez en visitas que hicieron a este distrito luego de que se aclararon los asuntos y pudieron determinar que el señor Gómez no había tenido nada que ver en ese sacrilegio. Pero sí, estos jerarcas pues emitieron unas disculpas o dispensas públicas que fueron impresas también a manera de exorcizar un poquito ese lastre que venía sobre la familia. Sin embargo, al día de hoy, todavía siglo XXI, muchas personas mayores de estos territorios que han tenido algún contacto con esas historias y algunas memorias familiares refieren a esta familia como los ladrones de la custodia, como la familia Gómez que se robó la custodia. Entonces vemos cómo trasciende en más de casi 2 siglos, ¿sí? Una historia y unos acontecimientos que tienen directa relación con toda esta actividad mediadora y letrada en los distritos. Ya como, digamos que tratando de acercarnos al final para no ocupar más tiempo del esperado, quisiera decir que en análisis de este impreso, del Gallo de San Pedro, nos permite encontrar una oportunidad en la que podemos ver retratada la vida política de los territorios parroquiales aislados, digámoslo, no aislado en cuanto a comunicación, porque por el contrario vemos que están constantemente activos en la vida pública y política, sino aislados un poco de la actividad institucional de un Estado incipiente que hasta ahora está consolidando sus autoridades, sus instituciones, pero que necesita de este tipo de personajes para digamos, hacerse más sólidos, para hacerse más fuertes y para llevar ese mensaje de construcción de nación y de ciudadanía que le es inherente a la República participativa y democrática como tal. En este distrito de Tenza, el mismo autor encuentra un pretexto importante para reflexionar de alguna manera sobre su situación personal que motiva quizás ese discurso político, es una de las hipótesis que planteamos, ya que no solamente en el contenido del impreso, sino en sus cartas, reflexiona de cómo estos sucesos de la parroquia, de cómo estos hechos de contienda y de ruptura política afectaron su desarrollo personal, su discurso, su integridad individual. Y de alguna manera también es una forma de que pues podamos pensar en estos sujetos políticos no como simples autómatas, perdón, del discurso, que están programados para decir cosas, para ser difusores, propagadores y constructores de ideas que favorezcan a sus colectividades políticas, sino que también son sujetos con una sensibilidad y una memoria humana. Es decir, están movidos por intereses que hacen parte de su vida personal, de sus vivencias, de lo que todos como niños o como jóvenes hemos en algún momento atesorado y que nos ha servido para consolidar o para ir constituyendo también nuestra personalidad individual. Este episodio doméstico, lo plantea él así, sirve para retratar de alguna manera, como era la intención de los cuadros de costumbres y de estas narraciones del siglo XIX, las realidades de estos territorios y cómo también llegaban las ideas y los discursos a apropiarse en estas parcialidades distantes, cómo los mediadores letrados, a través de su capacidad discursiva y del ejercicio de su función como personajes públicos, bien fuera como autoridades dentro del distrito o como mediadores o intermedios, digámoslo así, entre las élites y los sectores del pueblo o algunos ciudadanos que tenían pues la facultad de votar, podían hacer una interpretación no solamente de la norma, sino también podían construir un relato particular
y tratar de interpretar las realidades del país que no se conocía en la provincia por la distancia, para tratar de consolidar sus intereses de partido, sus intereses personales. Es importante, me parece, también reflexionar sobre el papel que tiene el discurso como acción catártica en algunos personajes. Así lo pude identificar con Ramón Gómez, en donde hace un desahogo o una redención, prácticamente una reivindicación de la persecución que sufrió él y su familia, siendo jóvenes y siendo niños. Otro personaje también muy emparentado, muy relacionado con él, es su hermano, Proto Gómez, un médico muy prestigioso, el primer médico colombiano, uno de los primeros médicos colombianos graduados y especializados en París, en esta misma época de la segunda mitad del siglo XIX, con quien también hay correspondencia y siempre hay un relato o una mención o una referencia a las vivencias de la infancia y de la juventud en el distrito de Tenza, lo cual indica que acompañó a este personaje durante gran parte de su vida, pues de alguna manera este trauma, si lo podemos llamar así. Todo esto se concatena en, digamos, en la posibilidad de analizar cómo un personaje como Ramón Gómez influye directamente en la política del departamento de Oriente, en las elecciones. Constantemente muchos de sus adeptos más cercanos acuden a él para pedir algún auxilio público para algún puente, cosa que no terminó en el siglo XIX, sino que fue constante en el XX y es constante actualmente en el XXI. Vemos que las realidades a veces no cambian mucho. Es un personaje que, digamos, involucra no solamente su acción individual, sino el papel de su familia. Y algo que es algo revelador quizás o importante que aparece en mis estudios o en mis investigaciones pues en relación con estos temas políticos es la participación femenina de su hermana Dominga Gómez en el mismo papel propagandístico y de proselitismo en cuanto a la necesidad de involucrar también a las mujeres del departamento de Oriente, esposas, muchas de ellas o su gran mayoría, o hermanas o madres de esos personajes notables letrados de los distritos, que será pues un tema de abordar en otra oportunidad porque pues también es bastante amplio y considero interesante. Entonces, en este sentido, conviene tener en cuenta que el sujeto político, como le decía anteriormente, no abandona su condición sensitiva, es un ser humano con memoria, es un ser humano con capacidad de decidir, que no tiene absolutos en su comportamiento, y Ramón Gómez se nos presenta así, primero con una dualidad como parte de la élite letrada y notable de la política del estado de Boyacá y en general del país para el momento en que vivió, pero a la vez en cercanía con su lugar de origen, con la región en la que tuvo, digamos, desarrollo de su juventud, de su niñez y en la cual vivió su familia. Y a la vez también presenta otra dualidad que es la de mostrarse como un liberal radical en el discurso contra la Iglesia Católica, contra los ministros del clero, contra toda aquella injerencia política de los curas de los pueblos, a quienes ataca de esconderse detrás del altar, a quienes los nombra como los vociferadores del púlpito añil, a quienes, digamos, llena de epítetos para desprestigiar de alguna manera esa injerencia que él considera malsana para poder consolidar el proyecto radical, pero a la vez también es moderado, como lo dije en un comienzo, en la necesidad que él plantea de que el pueblo esté vinculado en todos esos asuntos políticos. Si bien hemos conocido, cuando uno estudia el siglo XIX colombiano y la facción radical del liberalismo, nos damos cuenta que los radicales no eran muy adeptos ni muy amigos a que el pueblo participara en las contiendas electorales, sino que hubiese unos representantes más visibles, unos ciudadanos letrados y capacitados a través de la instrucción republicana y por eso la necesidad de que del proyecto educativo laico del radicalismo como posibilidad de participación. Entonces, pues de esta manera, digamos, encuentro esas conexiones entre las realidades de un personaje y los hechos particulares de un distrito que tuvo una vida política bastante interesante, que hasta ahora, pues no ha sido explorada suficientemente, al igual que la figura de Ramón el Sapo Gómez, que solamente se ha, digamos, hablado de él cuando se habla de marrullas, por así decirlo, porque es el término utilizado, electorales y de fraudes, y que presenta en sus distintas manifestaciones discursivas y en las posiciones políticas que adoptó durante su vida pública unos matices que me parecen pues bastante
interesantes como aporte para consolidar un poco más el estudio que hasta ahora se empieza a hacer o se está desarrollando sobre la política y el proyecto de nación visto desde el departamento de Oriente en Boyacá y visto también desde el estado de Boyacá como parte de la Unión. Muchas gracias. Julián, muchas gracias. Gracias. Y al público esperamos que puedan ir registrando sus preguntas para el final de las dos ponencias. Y de una vez le damos la palabra a Juan Pablo Cruz. Bueno, muchas gracias, profesora María Victoria. Un saludo para todas las personas que están en este momento acompañándonos en este Congreso Internacional de Historia. Voy a permitirme compartir pantalla para, pues, mostrar mi presentación. Entonces, regálenme un segundo. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, Julián, perfecto. Bueno, gracias, profe María Victoria. Entonces, pues yo soy licenciado en Ciencias Sociales, como lo señaló la profe, y hago parte de la maestría en Historia. Estoy adelantando una investigación alrededor de la historia de la familia y en este caso, pues, he querido traer aquí para este congreso el tema de las representaciones sociales sobre la familia en la prensa católica de mediados del siglo XIX en la Nueva Granada. Entonces, en este trabajo propuse como objetivo general examinar las representaciones sociales sobre la familia en el periódico El Catolicismo frente a las reformas liberales de la época. La presentación está dividida en tres partes. En la primera se aborda la situación de la Iglesia y la prensa católica ante el ideario liberal reformista. En la segunda se analiza los artículos publicados en el catolicismo entre 1849 y 1856 con relación al tema de la familia. En la tercera se exploran las representaciones sociales sobre este objeto de estudio que se hicieron presentes en este periódico, particularmente el tema de la legalidad y la legitimidad del matrimonio. Entonces, pues ya sin más preámbulos. A mediados del siglo XIX, en la Nueva Granada se agudizaron las tensiones políticas y sociales entre la Iglesia y el Estado. Los negocios eclesiásticos se vieron perjudicados conforme las ideas liberales tomaban fuerza en la política granadina y los gobiernos asumieran posturas más reformistas. Esto provocó la respuesta política y armada de sectores conservadores y la intervención de la Iglesia Católica para proteger sus intereses. A finales de la década de 1840 ya se había definido la participación de agrupaciones políticas que fundaron el Partido Liberal y el Partido Conservador. Los dos estaban compuestos por grupos con diferencias generacionales e ideológicas, pero que se identificaban como liberales y conservadores. Aunque compartieron algunos intereses, la distinción entre ellos fue mayor en cuanto a la relación entre la Iglesia y el Estado. El poder y la influencia de la Iglesia en los negocios civiles representaban un obstáculo para la materialización del proyecto liberal, mientras que los conservadores en su mayoría reconocían la importancia de la autoridad eclesiástica, su influencia e intervención en la vida pública para preservar la libertad, el orden y la moral. De este modo, durante el gobierno de López, entre 1849 y 1853, se produjeron reformas políticas, sociales, económicas y aquellas que afectaron directamente a la Iglesia Católica. Las que interesan en esta investigación especialmente son aquellas reformas que se relacionaron con el matrimonio. Los proyectos de ley presentados ante las cámaras del Congreso, tanto por el gobierno como por los legisladores, en el ambiente reformista de la época, aparecieron por primera vez en 1848, intentando legislar los matrimonios para los no católicos, que no logró su aprobación, sin embargo. Pero en 1851 se radica el proyecto de ley que posteriormente se aprobaría en 1853.
y que es erradicado por Francisco Zaldúa. Anterior a esta ley, se había promulgado la nueva constitución de rasgos liberales marcados en mayo de 1853, en la que se declaraba, entre otras cosas, la libertad de cultos, y unas semanas después, con la ley del 15 de junio de 1853, se sanciona el cese de las intervenciones del Estado en los negocios eclesiásticos, dando cumplimiento también a lo establecido en la Constitución. Ante esta situación, los conservadores y sectores liberales, que podríamos llamar moderados de alguna manera, reaccionaron de forma política, armada e intelectual, y también lo hicieron los sectores liberales radicales. Y en este sentido, también participó a su modo la Iglesia Católica. Su actividad lograría incidir en la aprobación de la ley del 8 de abril de 1856, 3 años después, sobre matrimonio, en la que se reconocía, entre otros aspectos, los matrimonios religiosos celebrados, digamos, según el rito eclesiástico, y trataba de conciliar ambas posturas, la liberal radical, en la que se secularizaba de tajo el matrimonio y se le entregaba la autoridad de celebrar matrimonios al Estado y a las autoridades civiles, y una perspectiva más conservadora de lo que debía ser esta constitución de la familia a partir del matrimonio, que era celebrada por los ministros de la Iglesia Católica. Entonces, durante el trámite de la reforma al matrimonio e incluso después, las reacciones de intelectuales católicos indicaron que el asunto no era de trascendencia menor. Aunque liberales y conservadores concordaban con que el modelo de familia debía promoverse, el modelo de familia que debía promoverse y sobre el que se sentaban las bases de la sociedad republicana era el modelo de familia nuclear constituida a partir del matrimonio, sus posturas se diferenciaban al punto de confrontarse para imponer una u otra variante de este modelo, decidir si el matrimonio debía ser civil o el matrimonio debía continuar siendo católico de tajo. Nada se menciona acerca de la apertura de la ley a otras formas conyugales. Digamos, en esta época, las leyes impulsadas, particularmente la ley del 20 de junio de 1853, no contempla esa posibilidad de considerar como familia otros modelos, otras formas familiares, otras formas conyugales, o por lo menos a la regulación del Estado civil y los derechos civiles de sus integrantes, como las familias monoparentales o las polinucleares. Esto significa que para esta época, tanto liberales como conservadores, como la Iglesia, concordaban con que el modelo era el nuclear. Sin embargo, pues, habían ciertas variantes a partir de quiénes eran las autoridades encargadas de ordenar su administración y de qué manera esto iba a afectar los derechos civiles que se adquirían a partir de su celebración. Entonces, tenemos aquí que el modelo legal y legítimo tuvo unas características comunes ante conservadores y liberales, que entendían el matrimonio como la institución que formalizaba la constitución familiar y a este modelo de familia nuclear como la base de la sociedad y por la que se podían asegurar los valores republicanos y se garantizaban los derechos civiles que se estaban promoviendo. No obstante, la diferencia se marcaba al considerar la intervención del Estado en la secularización del contrato matrimonial. Los liberales radicales promovían que se extendiera la separación entre las potestades eclesiástica y civil, incluso a este escenario de la familia y del matrimonio, que había permanecido bajo el control de las autoridades eclesiásticas, tanto en su administración como en sus arreglos desde épocas pretéritas, desde la colonia incluso. Del mismo modo que se permitiera por ley la disolución de los matrimonios y el Estado
desconociera su carácter sacramental con el supuesto de aumentar el número de casamientos y destrabar los trámites que condenaban a hombres y mujeres a permanecer en una sociedad conyugal desgraciada, debido a que el matrimonio religioso, digamos el católico, no aceptaba la disolución del vínculo, y esto era lo que buscaban promover los liberales radicales, particularmente. Esta iniciativa reformista del matrimonio y de la familia fue vista por sectores conservadores como una alteración y amenaza al orden, no solo de las sociedades domésticas, sino de la sociedad pública granadina, porque al afectar a la familia se afectaba a la sociedad. Igualmente, condenó la intención de los liberales de intervenir en los asuntos eclesiásticos y manipular la conciencia de los católicos a través de los discursos promovidos en la prensa y en los escenarios públicos. Los defensores del matrimonio católico acudieron a la Constitución liberal. Una vez aprobada esta Constitución de 1853, incluso la Ley de Matrimonio Civil en 1853 también, pues los defensores de este matrimonio católico, a partir de este momento, incluso desde antes, desde el momento en que estaba en debate, pues acuden a esta Constitución liberal y a la ley del 15 de junio de 1853, en la que se declara la separación de potestades, para exigir que este asunto del matrimonio católico no fuera intervenido porque iba en contra de la misma Constitución, iba en contra de la misma ley al alterar o al afectar y vulnerar la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia y la libertad de cultos. Y era lo que ellos pedían que se garantizara. Pedían que se derogara la ley sobre el matrimonio porque esta ley afectaba la administración del culto y el ejercicio del culto católico y la conciencia católica del pueblo granadino. Entonces, además, porque esta ley del matrimonio civil de 1853 afectaba directamente a los más débiles en la familia, que tanto liberales como conservadores y como la iglesia coincidían en que los más débiles en el ámbito familiar eran los menores de edad, niños jóvenes y las mujeres. Eran los más afectados con este tipo de leyes sobre el matrimonio civil. Entonces, uno de los instrumentos de protagónica participación en la contienda doctrinaria que contribuyó en la difusión del dogma católico fue la prensa. El catolicismo, que vemos en la pantalla, es la portada del periódico El Catolicismo, que tuvo diferentes épocas. En este caso, se menciona la primera época de 1849 a 1861. Se fundó como el periódico religioso de la Arquidiócesis de Bogotá y por ella fue el periódico oficial de la Iglesia en la Nueva Granada. Este periódico es fundamental para entender la participación de la Iglesia y de los conservadores católicos en la defensa del modelo tradicional familiar nuclear basado en el matrimonio católico. Este periódico congrega por primera vez a un grupo de intelectuales católicos para la formulación y puesta en marcha de un proyecto divulgativo de la sociedad de la actividad eclesiástica, contestatario a la actividad política y adoctrinador de envergadura nacional. La iniciativa fue dirigida inicialmente, de este periódico fue dirigida inicialmente por el arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, y contó con la participación de diferentes intelectuales durante este periodo. Algunos de ellos, para señalarlos, Rufino Cuervo e Ignacio Gutiérrez, que desempeñaban papeles de redacción o el rol de redactores, José Joaquín Ortiz, Miguel Antonio Caro, José Manuel Groth y Venancio Restrepo, que colaboraban decididamente en este periódico. A la Iglesia le preocupó la influencia que ejercía la lectura de la prensa y otros impresos en el interior de la familia, en la educación de las juventudes y de las mujeres y en la política. Se entendió que los periódicos eran artífices de la construcción
de la opinión del pueblo mediante la popularización de las ideas, así que el periodismo no podía constituirse en un medio para la, perdón, así que el periodismo debía constituirse en un medio para la predicación y la extensión de los principios de la doctrina católica. Los intelectuales que participaron en la marcha del periódico se propusieron desenmascarar y confrontar los males que aquejaban la conciencia pública y defender al catolicismo de las injusticias a la opinión de ellos. Asumieron la actividad periodística como un asunto público, como un asunto político y como un asunto religioso ideológico. Entonces, ya entrando en esta segunda parte de revisión de los artículos, el análisis de la prensa se fundamentó en los aportes teóricos y metodológicos de Lawrence Bardane sobre análisis de contenido y John Shirley acerca de los actos del habla. Del proceso de revisión documental se obtuvieron 69 registros, 66 correspondieron a artículos de periódico y 3 a hojas sueltas que acompañaron su publicación. Estos registros fueron agrupados en 3 periodos, como lo muestra la figura 3, perdón, la figura 1. La agrupación de los años se debe a varias razones. Primero, la frecuencia de publicación de los números del periódico fue quincenal en un comienzo. Desde su aparición en 1849, en noviembre de 1849, hasta febrero de 1853. Segundo, en marzo de 1853, la frecuencia pasa a ser semanal, la frecuencia de publicación de este periódico pasa a ser semanal como reacción a la agudización del proceso de implementación de las reformas liberales. Interrumpo, Juan Pablo. Que... Sí, profe. Nos toca ir cerrando por tiempo, entonces en unos pocos minutos. Listo, gracias, profe. Bueno, no, entonces vamos, digamos, a la sustancia de esta parte que quiero presentarles. En la pantalla, pues, ven el porcentaje de artículos identificados según referencias o citas, que también hace parte de mi investigación. Aquí, como ustedes lo observan en la figura 2, se encuentran 3 tipos de registros. Hay un registro en el que no, la manera de redactar los artículos de los intelectuales no tenían citas o referencias bibliográficas para soportar sus discursos como estrategias argumentativas. Esto correspondió al 7% de los registros identificados. Sin embargo, el 93% de los registros en total o eran copias directas de artículos o de escritos de otras publicaciones, de otros periódicos, o de la Biblia, o de otras fuentes, que los intelectuales introducían en el discurso publicado en el periódico. Y esto lo utilizaban como soporte para el desarrollo de sus argumentos en favor o en contra del matrimonio, ¿sí? Dependiendo de la postura que tenían y de la dinámica política que estaba avanzando entre 1853 y 1856. Sin embargo, aquí hay una cosa interesante y es que estos discursos no se hacen presentes con la aprobación de la ley, ni siquiera con el debate de la ley que se aprobó en 1853, sino desde antes, porque había un conocimiento previo de que estas leyes de matrimonio civil estaban también circulando en otros escenarios, en Europa, en otras partes de América Latina, y pues esto lleva a que los mismos intelectuales de este periódico pues decidieran escribir al respecto, ¿sí? Y vamos a pasar aquí de manera rápida al tipo de documentos que se agrupan en esta tabla. Básicamente, para que lo entendamos, las referencias que más se utilizan para el desarrollo argumentativo se utilizan principalmente prensa extranjera y prensa local de otros periódicos como el Neogranadino y la Gaceta Oficial, y se utilizan libros religiosos o documentación religiosa como cartas sinodales, como cartas papales, y también referencias constantes a la Biblia, a lo que debía ser el matrimonio. En la tabla se muestra más o menos como la incidencia en la participación en estos del discurso público sobre el deber ser de la familia, de este tipo de documentación. Digamos que la hipótesis que se maneja aquí
es que para poder hablar sobre la familia fue necesaria la implementación de referencias bibliográficas, de documentación extranjera, de otro tipo de documentos, para que los publicistas tuvieran que decir, en el sentido de que esto le otorgara validez a las opiniones que emitían al decir si estaban a favor o en contra del matrimonio, a favor o en contra de la separación conyugal, y cómo veían al otro al que confrontaban, en este caso a los liberales radicales, al neogranadino, al mismo Estado, al promover uniones matrimoniales diferentes a la católica. Entonces, aquí se encuentra cómo es la frecuencia en el abordaje de estos temas de la familia que están señalados en la tabla 2 y cómo es la dinámica en estos años o periodos que se han establecido para la investigación. Y vemos cómo... listo, y ya para cerrar. Y vemos cómo este tema de la unión conyugal es el que más se habla, es el del que más se habla en los tres periodos, pero dependiendo de esta dinámica, se habla de esas representaciones de lo que debía ser el hombre, de lo que debía ser la mujer en el seno de la familia, el papel de los hijos, el papel de la educación moral y religiosa. Y si ustedes miran en la figura 4, ahí el tema del que entra en exposición inversa al de la unión conyugal es el de la educación moral y religiosa. Vemos que es el que del que poco se trata porque se discute más sobre la calidad del matrimonio y la calidad de la familia. Y así es como se identifican dos tipos de matrimonios, un matrimonio que es el católico y un matrimonio que es el civil. Desafortunadamente, por tiempo, pues no podemos desarrollar un poquito más este tema de la representación del matrimonio, pero pues es un tema muy interesante para abordar y le agradezco el espacio a la profe María Victoria y al Congreso Internacional. Juan Pablo, a ti muchas gracias, Julián. Gracias, dos excelentes exposiciones, dos excelentes ponencias que muestran un poco, que muestran los avances de estas significativas investigaciones que están emprendiendo con estos dos temas tan interesantes. Quiero remitirme a una pregunta tal vez del público. La profesora Caterine Mora pregunta, Julián, en tu opinión, ¿a qué se debe que en comparación con Samper, Camacho Roldán, Ancízar y otros, Ramón Gómez sea tan poco abordado por la historiografía colombiana? Y de una vez, también para Juan Pablo, tú has mostrado esta difusión en la prensa, estas tensiones entre el proyecto secularizador frente al matrimonio y el proyecto confesional, ¿no? Frente al proyecto secularizador, ¿qué respuestas se encontraban? ¿Qué respuestas encuentras? ¿Cuál era la recepción frente a estas propuestas y cómo fue quizás debatido o cómo fue respondido este proyecto? Y también una última pregunta para Julián de tu tema. Dejas mucha inquietud por seguir conociendo tu investigación en esta beta de la vida aldeana y esa tensión emocional que has planteado entre estos mediadores letrados y los curas parroquiales, y quizás esas emociones mediadas por esas emociones como el odio, ¿no? Como el odio, que era lo que parecía registrar en El Gallo de San Pedro, en esta obra Ramón Gómez. Quisiéramos saber un poquito más de esa obra también. Y lamento decirles que muy brevemente, porque el tiempo está muy corto. Entonces, los escuchamos. Si me permiten inicialmente la palabra para dar respuesta a la pregunta que nos plantea la doctora Caterine, diré que la dificultad de encontrar las referencias historiográficas necesarias sobre Ramón Gómez las atribuyo yo a tres aspectos o a tres razones. El primero es que hasta ahora, en lo que se ha podido indagar e investigar, pues Ramón Gómez no dejó una obra impresa amplia, es decir, no dejó un libro o no dejó un volumen o un tratado de sus ideas,
plasmadas en un libro que se pudiese, digamos, citar constantemente en algunos otros estudios, como si pasa con La peregrinación de Alfa de Ancízar o si pasa con los ensayos y libros de José María Samper. Entonces, esta carencia o esta deuda, digámoslo así, con literaria de Ramón Gómez puede haber motivado el hecho de que su figura y sus ideas no sean suficientemente citadas historiográficamente o no sean analizadas. Considero también que pudo haber hecho parte de esta situación o puede motivar el hecho de que no se hable mucho de él en la historiografía el reducido acceso a fuentes primarias de Ramón Gómez. Su familia, particularmente su hijo Ramón Gómez Cuéllar, que fue un abogado destacado en el siglo XX en Colombia, comienzos del siglo XX, al parecer no digamos que no trascendió en la vida política o pública, y entonces digamos que no hay esa herencia o esa tradición del discurso de la familia, del discurso del padre y de conservar quizás el material, digamos, de fuentes primarias que pudiesen haber motivado una mayor referencia bibliográfica sobre Ramón Gómez y su legado, su obra. Y quizás también, haciendo también algunas conjeturas para dar respuesta a la pregunta de la doctora Catherine, el mismo Ramón Gómez en algunas de sus cartas manifiesta ser enemigo de la figuración de la tertulia y de la vida social. Es decir, es una persona como un poquito gris, que no le gusta hacerse visible en las fiestas o en los ámbitos, digamos, sociales o de sociabilidad ya en materia de amistades y de tertulias. Y quizá eso lo hace también un sujeto un poquito olvidado por la sociedad, digámoslo así. Se conocen muy pocas de sus participaciones sociales públicas en algunos discursos o entierros de sus amigos, pero no hay referencia de la participación activa de él en ámbitos sociales, de pronto, en los que pudiese ganarse las simpatías necesarias para estar publicando obras, para estar constantemente en el candelero, como se dice popularmente. Considero que esas tres razones pueden ser motivaciones para pensar en dar respuesta a la ausencia del nombre de Ramón Gómez y de esa figura con mayor relevancia en la historiografía. Juan Pablo. Muy bien, profe. Bueno, este tema de cómo era vista por parte de la prensa católica, que es la que se muestra en la prensa, por parte de estos intelectuales católicos, cómo se veía ese modelo que afectaba directamente al modelo católico, que era el modelo de familia secularizado, en el que el matrimonio pierde ese carácter sacramental y únicamente es visto como un contrato civil. Pues hay una cosa muy interesante, como lo muestran los intelectuales que redactaban y sobre todo las traducciones que se hacían por parte de estos intelectuales de otras publicaciones extranjeras, en el caso, por ejemplo, del Universo de París, en el que se mostraban esos perjuicios que traía la sociedad, a la sociedad republicana, a la sociedad moderna. Esos perjuicios que generaban este tipo de uniones conyugales en las que se podía disolver el matrimonio, ¿sí? En las que se aceptaba el divorcio civil. Esto era usado como insumo para el discurso público que emitían a través del catolicismo y que llegaba a diferentes partes de la República de la Nueva Granada. No solo circulaba en Bogotá, sino también en las provincias. Y esto era leído en los púlpitos por parte de los párrocos, de los curas párrocos. Y eso, digamos que lo que podemos identificar aquí, no solo le muestra al lector y al que lo escucha, al que escucha este discurso, no solo le muestra esas dificultades y esos equívocos de seguir esos modelos diferentes de familia, sino también es una manera de presionarlos para que mantengan esa unidad familiar católica, para que continúen por esta base en la que se promueven una educación moral y religiosa que es el sustento de la sociedad. Entonces, es un discurso en el que se tiende a no solo a afectar directamente la conciencia del que escucha estos discursos, sino también a que estos discursos ganen protagonismo en el debate político sobre el deber ser de la familia. Y de esta manera, pues es lo que se logra con la ley del 8 de abril de 1856, que es una especie de negociación en la que la iglesia acepta y los conservadores aceptan en cierta medida que las reformas liberales ya están,
y que no se pueden sacar de tajo de la legislación granadina ni se pueden olvidar porque están ahí, sino es lograr recuperar de alguna manera ese terreno que se pierde con estas reformas. Y eso es lo que se ve con esta ley de 1856 y con la reivindicación del papel del cura en la celebración de los matrimonios católicos y la manera como se ve ese otro tipo de familia al que se le teme porque puede afectar el orden de la sociedad. Bueno, Julián y Juan Pablo, quisiéramos seguir conversando de estas investigaciones tan interesantes que dinamizan mucho estas comprensiones del siglo XIX. Creo que en una próxima oportunidad, en esos distintos capítulos que ustedes siguen abriendo como vetas, será una oportunidad para seguir conociendo sus trabajos. Están cerca a otra sala y debemos ya dar por terminado. Entonces, agradecerles al público que nos acompañó y a este tercer Congreso de Historia de América Latina hoy. Muchas gracias por esos significativos avances de investigación que ustedes presentan, Julián y Juan Pablo. Muchas gracias, muy buena tarde para todos, muy amables. Gracias para todos, gracias, profe María Victoria. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor William. Doctora Carmenza, doctora Floralda, doctores. A ver, instrucciones. Los que ya están en live. ¿Ah? Ya. Ya todos bien ubicados. El profe Edwin, que nos enciende la cámara. Edwin, enciende la cámara. Eso, perfecto. Creo que todos. De pronto la luz. Edwin queda como oscuro. Listo, ya me ubico. ¿Sí se escucha? ¿Escucho? No. Ahí. Pero ya no se escucha. Listo, ¿me escucha? Súbele el volumen al computador de allá, por favor. Que no pasen por atrás, por favor. La luz. Por favor. Ahora sí salió mejor. ¿Me escuchan bien? ¿No se escucha? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, doctor. Ah, bueno. Entonces, el orden ya saben que va inicialmente Carmenza, luego Flor, José y por última, Edwin. Entonces nos dirán a qué horas iniciamos. Pues ya darles la bienvenida. Bueno, entonces gracias por la aceptación de participar en este panel, en esta mesa, perdón. La metodología, les recuerdo, son 20 minutos. Dos minutos antes les anuncio de que queda para que no nos pase porque a las 5 es la clausura. Ahí sí, cuando voy al aire. Muy buenas tardes a todos los que han aceptado acompañarnos desde las redes en vivo de la Asociación Colombiana de Historiadores, maestría y doctorado en Historia de la UPTC y de egresados de la Escuela de Ciencias Sociales. Cordial saludo. Bienvenidos a Internacional de Historia de América Latina hoy, perspectivas locales y globales. Las ponencias de la Mesa Temática Historia de la Educación en Colombia y América Latina, coordinado por William Pacheco Vargas, quienes hablan. En primer lugar, agradecer la invitación a los organizadores de la maestría y el doctorado en Historia,
la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Asociación Colombiana de Historiadores y el capítulo de Boyacá. Igualmente agradecemos la participación con sus ponencias de 4 investigadores en este campo de conocimiento como es la historia de la educación, las cuales son avances en el desarrollo de los trabajos de grado de sus respectivos posgrados. Tengo el gusto de presentarles, en primer lugar, a Carmenza Cepeda Calderón. Es licenciada en Ciencias Sociales de la UPTC, especialista en orientación educativa de la Universidad del Bosque, beneficiaria de la beca maestra en Historia, docente actualmente en la institución educativa INEN Carlos Arturo Torres. Su ponencia es un avance de su propuesta de investigación. Flor Alba Gallo, licenciada en Ciencias Sociales de la UPTC, especialista en Ética y Pedagogía de la Universidad Juan de Castellanos, igualmente beneficiaria de la beca maestra en Historia, docente actualmente en la institución educativa Técnica Tomás Vázquez Rodríguez de la ciudad de Paipa. Su ponencia es un avance también de la propuesta de investigación. José Alberto Moreno Villamil, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, KDUPTC, especialista en Gestión Pública, Derecho Penal y Economía Cooperativa. Maestría en Políticas Públicas y Mediación Comunitaria, Universidad de Barcelona. Concejal y alcalde de Chiquinquirá, secretario de Educación de Boyacá. Participó como defensor público, diputado, director del Ministerio de Transporte de Boyacá, actualmente secretario de Educación de Tunja. Su ponencia busca presentar la propuesta de investigación para optar el título de doctor en Ciencias de la Educación del KDUPTC. Edwin Tobar Viñez, docente catedrático adscrito a la Escuela de Ingeniería Industrial de la UPTC, orienta las asignaturas de cátedra Universidad y Entorno. Es licenciado en Ciencias de la Educación de Ciencias Sociales de la UPTC, magíster en Administración y Planificación Educativa de UNICIT, candidato a doctor en Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, México. Igualmente, su ponencia es una. Cada uno tiene 20 minutos, se le avisa 2 minutos antes para que redondee el tema y al final hay una ronda de preguntas del público o si no del coordinador. En primer lugar, entonces, está Carmenza Cepeda Calderón. Su ponencia se titula Del proyecto pedagógico institucional al proyecto educativo institucional, caso INEN Carlos Arturo Torres, 1990-1994. Puede seguir. Ya puede iniciar. Buenas tardes para todos. Un momentico, estoy preparando mi presentación. El internet. ¿Se ve bien? Dile que sí. ¿Cómo? Sí. Bueno, buenas tardes. Ya. Es Carmenza Cepeda. Agradecer la invitación que nos hicieron al tercer Congreso Internacional de Historia de América Latina, hoy Perspectivas Globales y Locales, y especialmente al doctor William Pacheco por permitirnos participar. También agradecer a la beca maestra que nos fue otorgada por el departamento de Boyacá con Mil Ciencias, y pues la presente ponencia está basada del proyecto pedagógico institucional al proyecto educativo institucional en la educación media diversificada INEN Carlos Arturo Torres de la ciudad de Tunja. En la siguiente, entonces, lo que se pretende hacer en esta ponencia es hacer un paralelo entre el proyecto educativo institucional y el proyecto pedagógico creado en el INEN Carlos Arturo Torres de la ciudad de Tunja. En un primer momento, pues, la pregunta de investigación que se hace es ¿cuáles fueron los avances y retrocesos que se dieron con la creación del proyecto pedagógico institucional y su paso hacia la formación del PEI en la institución educativa INEN Carlos Arturo Torres de la ciudad de Tunja?
Si nosotros podemos apreciar, en la imagen se puede observar el proyecto educativo institucional que se está implementando en este momento en el INEM Carlos Arturo Torres y que está basado en el desarrollo de las competencias. Dentro de lo que se hizo en la investigación, pues a nivel metodológico se usó a la autora Virginia Guillot Reina, quien habla de la historia de la educación y hace diversos enfoques y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar sobre historia de la educación. Se hizo una investigación a nivel internacional, otro a nivel latinoamericano y otro dentro del contexto colombiano y dentro de esto se pudo encontrar posteriormente en el archivo del INEL lo que fue el proyecto pedagógico institucional, el cual pues de las investigaciones que yo he hecho no he encontrado ninguna información, pero en cambio del proyecto educativo institucional sí hay bastante información. Entonces, inicio esa comparación y por último haría un establecimiento de semejanzas y diferencias y posteriormente daría las conclusiones de la ponencia. Entonces ya para hablar, el INEM Carlos Arturo Torres de la ciudad de Tunja se creó a partir del decreto 1969 del año 1969. Posteriormente, hay dos factores que son básicos en la formación de los INEM y es las políticas públicas y la descentralización. La descentralización se da a partir de 1986 con la elección popular de alcaldes y gobernadores durante el gobierno de Belisario Betancur. Posteriormente, pues viene el decreto 525 con la resolución 11007, donde mediante este decreto y de esta resolución, pues se crea el proyecto pedagógico institucional. Posteriormente, pues viene la Ley General de Educación, donde para el funcionamiento de las instituciones educativas en el país se requiere de la construcción del proyecto educativo institucional. Y esto se hace en la Ley General de Educación a través del decreto 73. Y mediante el decreto 1860, en el capítulo 3, pues se dan los lineamientos para la construcción del proyecto educativo institucional. Cuando hablamos de la institución INEM Carlos Arturo Torres, en el momento que se construyeron los dos proyectos, tanto el proyecto pedagógico institucional como el proyecto educativo institucional, pues encontramos que el rector de esta institución es el padre Marco Aurelio Farfán González. Él está como rector del año 1981 al año 2001. Y entonces, para mirar cuál fue el proceso de formación del proyecto pedagógico, vemos que este proyecto pedagógico se forma a partir del decreto 525 de 1990. ¿Qué hace este decreto? Pues consolida las normas, los procedimientos y funcionamientos y manejos de las instituciones educativas en el país. Y con el artículo 19 se exhorta al Ministerio de Educación Nacional para aprobar unas metodologías, unos formatos e instrumentos para la prestación del servicio educativo. Es esto, así que da origen a la resolución 11007 de 1990, en la cual se consagró el procedimiento para la legalización de los estudios, dando paso al proyecto pedagógico institucional. A partir de este momento, pues las instituciones educativas lo que van a buscar es la eficiencia a través de la educación institucional y promueven visiones democratizadoras y autogestionadoras que permitan la participación de las instituciones de toda la comunidad educativa. Entonces, la evaluación institucional lo que va a buscar es descubrir, calificar, valorar el estado de los procesos del perfeccionamiento, tanto de los estudiantes, de los métodos pedagógicos, de las técnicas administrativas y organizacionales y los elementos del contexto. Entonces, el proyecto pedagógico institucional busca planear,
hacer un proceso que se realiza a través de un diagnóstico que permita establecer unas metas que alcance la efectividad educativa en un entorno determinado. Entonces, como podemos observar en las diapositivas, podemos ver cómo fue que se creó el proyecto educativo institucional, el proyecto pedagógico institucional, perdón. Entonces, primero se hace a través de una coevaluación, y esta coevaluación pues está caracterizada por una motivación y un prediagnóstico donde se forman grupos homogéneos y heterogéneos y donde se dan reflexiones, análisis y propuestas de acción. Pero no solamente se hacen estas reflexiones a través del prediagnóstico, sino que también se hacen discusiones dentro de espacios ya institucionalizados. Digamos, por ejemplo, las direcciones de grupo, las reuniones de área, el comité curricular, el consejo de disciplina. En un segundo momento, pues se elaboran los objetivos generales y específicos, se indican el estado de la institución con relación al contexto y los procesos educativos. En un tercer momento, se definen las unidades de análisis que corresponden con el tipo de evaluación que se asuma en la institución educativa. Entonces, depende de tres factores. Si estas unidades de análisis es de carácter global, pues los elementos pertinentes son los procesos administrativos y organizacionales, los procesos pedagógicos, el desarrollo del estudiante. Si el énfasis de es establecer criterios de logro administrativo y pedagógico, pues las unidades de análisis se precisarán según la eficiencia interna y la eficiencia externa de la institución. Si es el caso en que el énfasis es el desarrollo comprensivo, descriptivo comprensivo, pues las unidades de análisis serán abordadas desde una visión holística con factores de niveles de logro de los estudiantes, elementos de tipo teórico y conceptual que permitan abordar el proceso de evaluación en forma lógica y racional. Entonces, es así como el proyecto pedagógico institucional queda inmerso en el objetivo de mejoramiento de la calidad educativa a través de metas y estrategias para el proceso académico institucional y además adaptar mecanismos institucionales que permita la innovación y la contextualización dentro del contexto donde se encuentre la institución educativa. Posteriormente, pues vamos a mirar lo que se hizo con el proyecto educativo institucional. En el proyecto educativo institucional, pues lo que se hace es que con la Constitución Política de 1991 y la Ley 60 de 1993, se consolida la descentralización estratégica y administrativa de los departamentos y de los municipios, dinamizando la dirección y ejecución de los recursos. Entonces, de esta manera se empieza a dar esa descentralización, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y de esta manera, con la promulgación de la Constitución de la Ley General de Educación, la cual viene a regular el sistema educativo o los servicios educativos del país, de lo cual se ocupaba el decreto 525, entonces se promueve un cambio y se pone como requisito legal para el funcionamiento de las instituciones educativas en el país la construcción del proyecto educativo institucional. Y este proyecto educativo institucional está enfocado hacia la descentralización pedagógica y curricular y la relación con la comunidad mediante el decreto 1860. Se da la oportunidad a los agentes educativos de participar activamente en la construcción de los proyectos pedagógicos en busca de la excelencia. Consiste además en fundamentar la articulación de los objetivos, el quehacer institucional, alcanzar los fines educativos definidos por la ley, ajustados a la realidad social, cultural, económica, del contexto local, nacional e internacional. Entonces, la esencia fundamental de esta estrategia consiste en los trabajos por proyectos y lograr la transversalidad entre ellos. Cada asignatura se ramifica de tal manera que se articule con las ramificaciones de otras, es decir, con base en el aprendizaje por proyectos, se indaga en la realidad, procurando articular sobre ella la obtención de la transformación e incidir sobre ella.
permite la libertad para monitorear, asumir y dirigir los procesos académicos. Entonces, acá nos muestra el proyecto educativo que se hizo en la institución educativa Inés Carlos Arturo Torres en el año de 1994. Este proyecto educativo institucional estuvo compuesto por un componente conceptual, un componente administrativo, un componente curricular y un componente comunitario. Digamos, en el primero, en el componente conceptual, pues se habla de lo que es la filosofía institucional y lo que viene a ser la misión y la visión de la institución, y además de los principios fundamentales y objetivos y estrategias que están consagrados no solo en la Constitución Política de 1991, sino también en la Ley General de Educación. En el componente administrativo, pues se da cómo se optimiza la infraestructura para el servicio educativo. Digamos, aquí en los fondos de servicios educativos tenían odontólogo, tenían médico, tenían psicoorientador, tenían psicólogo. Digamos, algo novedoso dentro de este proyecto pedagógico institucional, por ejemplo, fue la creación del gobierno escolar y del manual de convivencia. Mientras en el proyecto pedagógico existía un comité de disciplina que era el que establecía las normas en la institución educativa, con el proyecto educativo institucional se creó el manual de convivencia, que era la elaboración de las normas para el colegio entre toda la comunidad educativa. Posteriormente se hace el componente curricular, entonces en las estrategias pedagógicas estaría la educación activa, que es la que actualmente y desde esa época lidera el colegio. Seguimiento académico, sistema de evaluación que se da, antiguamente se daba a través de un sistema cuantitativo y esta vez se está dando, con la ley, con los lineamientos curriculares de 1996 son ya cualitativos, o sea, a través de logros. Pues los planes de estudio, el énfasis pedagógico, la atención, estrategias para la atención a la diversidad, como ya está establecido en la Constitución Política. Y el componente comunitario estaría enfocado hacia lo que ofrece la comunidad a nivel interno y externo a la comunidad, no solamente en Tunja, sino la forma como el INE Carlos Arturo Torres participa en de forma cultural y deportiva en el municipio y en otras partes del país. Entonces, ya en cuanto a las semejanzas, diríamos aquí, de tanto del proyecto pedagógico como del proyecto educativo institucional, estaría que los dos se basan, salen a partir de la evaluación institucional. Entonces, los dos primero realizan una evaluación institucional, pero se diferencian en los siguientes aspectos. Entonces, en el proyecto pedagógico lo realizan a través de momentos. Como ya lo habíamos dicho, la coevaluación, visión, prospectiva y aspectos a mejorar. Mientras que con el proyecto educativo lo realizan a través de las necesidades locales, regionales, nacionales y de los requerimientos de la globalización. En este caso, digamos, el proyecto pedagógico se desarrolla hacia adentro. Simplemente se miran las necesidades de la ciudad de Tunja y con base en eso, pues se adapta el sistema educativo al entorno solamente del municipio de Tunja. Mientras que con el proyecto educativo, pues entonces se trata de forjar estudiantes competitivos de acuerdo a los requerimientos del mercado laboral y de las exigencias internacionales que responden a políticas públicas marcadas por el sistema neoliberal. Otra diferencia estaría en el piloto cognitivo. El proyecto pedagógico es un poco más enfocado hacia el conocimiento, mientras que el proyecto educativo es un piloto multidimensional. O sea, como que aquí se pierde ese valor cognitivo y se le da como más importancia a las habilidades del estudiante, pero para ser competitivo, pero para trabajar dentro del mercado laboral, no para producir como intelectualmente. Esa sería una de las diferencias. Otra, la calidad está versada en la realidad y el realce de valores en el proyecto pedagógico, y en el proyecto educativo institucional responde a demandas de calidad, cobertura y excelencia sin que requiera volúmenes bastante altos de inversión. O sea, aquí en este sentido,
se exige demasiado a las instituciones educativas, pero digamos cuando ya se hace la construcción de los proyectos educativos y que puede tener muy buenas intenciones en su creación, no se les ofrecen los recursos necesarios para poder llegar a cumplir estos objetivos. Ya tenemos entonces, para lo último, las conclusiones. Entonces, tenemos como conclusión que con la implementación de la Ley General de Educación, pues se hace necesaria la implementación de políticas públicas que no solo aborden el tema desde los lineamientos y exigencias, sino que por el contrario, contemplen medidas específicas en materia de inversión, capacitación y fortalecimiento de las infraestructuras físicas y humanas. Solo pues de esta manera se puede dar cumplimiento a los objetivos de cobertura, calidad y excelencia, por lo que se propende por la implementación, con la implementación de los INE. O sea que si no hay recursos, si no hay un apoyo verdadero del Estado, pues no puede haber un cambio real dentro de las instituciones. Con el proyecto pedagógico institucional, pues los lineamientos se ajustaban de acuerdo a la orientación y el sentido de cada institución en particular. Esto, dado que la orientación en cada centro educativo pues era diferente, las modalidades, por ejemplo, en el caso del bachillerato se tornaban más amplias y se construía una integralidad en los objetivos del funcionamiento, lo que significa que, digamos, en el caso del INE, pues era una institución que al estar enfocada hacia la parte cognitiva, pues podía obtener mejores resultados académicos y con esta, con la aplicación del proyecto educativo institucional, pues se vio como que la génesis del INE Carlos Arturo Torres, pues fue perdiendo ese valor que había tenido durante épocas anteriores. Entonces, con el PEI la calidad queda sujeta a la excelencia, sin embargo, los tópicos para su consecución no son claros y definidos, aunque se hable de educación por proyectos, y la transversalidad entre ellos no se dejan o no se ponen en claro los recursos necesarios para conseguirlo. Muchas gracias, este era mi presentación. Gracias, Carmenza. Seguimos con Flor Alba Gallo. Buenas tardes. Su ponencia, sigue. Agradecer al Congreso, agradecer también al doctor William por la invitación a presentar esta ponencia. Y decir que esta ponencia pues es un adelanto de la investigación que se lleva a cabo con el título de una aproximación histórica al estudio de la formación de la educación técnica de la institución educativa técnica Tomás Vázquez Rodríguez de Paita, una mirada desde el PEI y desde las voces de los egresados de 1992 al 2001. Pues el principal objetivo de esta ponencia es dilucidar o develar cómo se crea la institución educativa técnica Tomás Vázquez en el contexto de las políticas públicas en el momento histórico pues que se funda, se crea la institución. Para iniciar pues tenemos que hablar sobre qué podemos decir de las políticas educativas. Está la educación para las políticas educativas. Está orientada a promover la educación como un medio de cambio en los distintos contextos y que a la vez pues forme individuos capaces de modificar y de ayudar a digamos, solucionar los problemas que él tiene en su entorno. Bajo esta idea de educación en cuanto a las políticas públicas, se busca también que los individuos participen positivamente de la creación de las soluciones a nivel político, económico, cultural, cívico y ético. No podemos desconocer que las políticas públicas en Colombia están reguladas
por marcos normativos que se establecen con base en un modelo social y político. En un marco social y político, pues que digamos que Colombia también está inmersa en esos marcos normativos que se establecen con base a un modelo social, a una política que existe en el país, pero que a su vez se articula con estos documentos internacionales y no es ajena ni aislada a las políticas mundiales. Vemos las necesidades educativas, se desprende pues de un proceso de transformación que se venía dando y que se viene dando por el proceso de la globalización. Entendemos que la globalización pues es un proceso que se da a nivel mundial y que este proceso pues hace que se conozcan en todos los países todos los adelantos económicos, culturales, sociales y políticos y que de alguna forma esta política de globalización es lo último que hemos tenido nosotros hace unos 50 años que ya estamos inmersos en esa globalización o antes y que pues desde esto nos, digamos, la globalización fue fácil en cuanto a que se presenta la revolución de la tecnología y de la información y entonces pues claro, ahí se puede, todo el mundo puede conocer los productos, los procesos y toda la política que se está dando en el resto del mundo. Pues esto favorece la circulación de capitales, de bienes y de productos, es decir, que todo el mundo va a conocer los adelantos científicos y tecnológicos del resto de países. Pues por consiguiente, se ha experimentado una homogeneización o digamos una igualdad en cuanto a los gustos de los consumidores, trayendo consigo un fuerte aumento de la riqueza, es decir, el consumo o la cultura del consumismo, pues todo el mundo hoy puede adquirir un celular de X o Y gama o de X o Y referencia y pues obviamente esto que trajo consigo, pues el enriquecimiento de los poderosos, de los que tenían, digamos, la tecnología y pues el empobrecimiento de los que carecen pues de estos medios económicos. Todos esos cambios que se han dado en el mundo a través de la tecnología, de la política, de las costumbres, es atribuido a la globalización. Durante los años 86 al 90 se prepara al país para, llevarlo a la apertura económica y pues con ella un modelo neoliberal. Entre 1990 y 1994 se inicia un cambio económico influenciado por entidades internacionales, lo cual significa implementar viejas estrategias económicas que se tenían en los países, sobre todo los menos desarrollados, porque pues eran la misma forma de producción y meterlo pues en las nuevas condiciones como era la globalización y pues sin tener en cuenta el desarrollo de la tecnología, de la industrialización que tenía cada uno de los países. Esto pues se presenta digamos así, nos presentan un modelo, la globalización, ¿qué quiere hacer? Presentarnos un modelo alternativo donde la equidad y la justicia social sean, digamos, como el pilar de todos los trabajadores, pero pues obviamente sin que esto demandara mayor gasto de capital y por lo cual pues esto sería posible, entonces ahí ya viene toda la parte de la ley 100, de la ley de la ley de los trabajadores y obviamente trata ya de normalizar un poco más, digamos, pero quitando todas las obligaciones que tenía el Estado para con el trabajador.
Con el término de la liberalización se entrelaza también la democratización de la economía y la política. Esto se traduce pues en una oportunidad para, digamos, para favorecer más la riqueza por parte de algunos países como la potencia mundial y la pobreza para los que carecen de empleo y recursos económicos. En Colombia, durante el gobierno de César Gaviria, se presentan las reformas arancelarias, portuarias y cambiarias. O sea, él intenta hacer muchas reformas. Entre esas reformas pues también estaban los planes de vivienda, una reforma laboral, pero pues realmente no hizo ninguna reforma a la educación. Solo a partir de la constituyente la población puede tomar parte a nivel político, económico y a través de las elecciones de los alcaldes y de los gobernadores. Se dice que con la elección popular de los alcaldes y los gobernadores también se crean otras juntas administrativas locales y con ella pues surge la descentralización administrativa, que es, digamos, el marco para hablar aquí sobre la creación de colegio en el marco de la descentralización de la educación. Bueno, esto pues ha permitido conocer qué hizo la descentralización administrativa en cuanto a la educación. Pues permitió conocer las necesidades que tenía cada municipio y pues hacer de alguna forma tener en cuenta estas necesidades para hacer también ajustarlas a los planes y programas de educación. Teniendo en cuenta esto, Colombia, en la intención de posicionarse a nivel mundial, obviamente todos los países tenían que estar inmersos en la política mundial, cuál era pues la globalización y la liberalización de la economía, pone la educación como una prioridad para mejorar las condiciones económicas y sociales. Pues esto es, pues ofrece, para esto pues se ofrece una educación incluyente y de calidad. Las políticas públicas como proceso de toma de decisiones a través de acuerdos, de instrumentos adelantados por las autoridades públicas, con la participación de individuos y comunidades. Ya habíamos dicho pues que la educación ahora busca que los individuos se sumerjan y ayuden pues a solucionar todas las, digamos, la problemática que hay en cada una de sus comunidades. También, pues digamos que esto pues nos ayuda a que la educación de una manera, digamos, se habla también en la educación de las políticas públicas y pues de las políticas educativas. En un país como Colombia nos conlleva a comprender y analizar unos modelos pues que se han venido trabajando a nivel de la historia de la educación y que se han configurado y se transforman en la Constitución Política del 91. Entonces, aquí habla de la vieja escuela, de cambiar de unos procesos que se venían dando, pero que ya en esta Constitución del 91, la educación en Colombia, pues a partir del 91, sufre diferentes cambios a fin de crear, de cerrar un poco las brechas existentes en términos de participación, de mejoramiento de la calidad de vida pues de los menos favorecidos. Ya lo que se buscaba con la educación es también la igualdad pues de los seres humanos de alguna forma y sobre todo el mejoramiento de vida de los sectores pues que estaban menos favorecidos. Bueno, en esta parte hay mucho que decir sobre la desigualdad de los factores menos favorecidos, porque vemos nosotros en el diario vivir, tenemos que ver la diferencia entre una persona pues, que tenga recursos y una persona que no tenga recursos, empezando porque los niños de escasos recursos inician tarde su ciclo educativo
Y otra cosa es que, pues, que ellos, algunos, muchos desertan del sistema educativo y, pues, obviamente se da la baja calidad de la educación en ellos. También que tampoco tienen el apoyo de los padres de familia, pues tampoco tienen los recursos económicos y muchísimo menos pues los tecnológicos como para que estos estudiantes estén a la par en digamos, a nivel de la educación. Pues esto trae un gran problema porque se diría que siempre el sector de los menos favorecidos va a seguir siendo porque difícilmente ellos, pues, y con mucho esfuerzo tienen que llegar a un, digamos, alcanzar un resultado aceptable, pues, dentro de las evaluaciones de la educación. Desde 1980 y basados en la búsqueda de calidad y la competitividad, lleva a que en la década del 90 se considere la atención de los problemas educativos desde las soluciones neoliberales del mercado, la eficiencia, la calidad y la cobertura. Aquí hablamos mucho sobre la cobertura educativa porque es lo que también trae la Ley General de Educación. A partir de una nueva coyuntura marcada por un lado, pues por las necesidades sociales derivadas de la violencia y de la desigualdad que ya habíamos dicho, y por otro lado por la inserción de Colombia en el modelo neoliberal, se promulga la Constitución del 91. Esta Constitución es orientada a la consolidación de un Estado social de derecho, en el cual se establece la educación como una función social. Pues esta función social, aparte de la función social que tenía la educación, ¿no?, como un derecho, para acabar, pues también la Constitución del 91 nos sirve como, o sirvió, para acabar con el modelo político y económico proteccionista del Estado proteccionista que teníamos y entrar a un modelo de república unitaria y descentralizada. En esta república se otorga autonomía a las entidades territoriales, las cuales permiten la posibilidad de que los particulares pues también hicieran o fundaran los establecimientos educativos, permitiendo así atender las necesidades específicas de cada una de las comunidades. La descentralización de los recursos estaba gestionada bajo los mecanismos de situado fiscal en ese entonces. Para los departamentos y distritos en los ámbitos de salud y educación, como lo establecía el artículo 356 y 357 de la Constitución Nacional. La política de descentralización tiene que ver tanto con la finalidad de la educación como con los modelos educativos, teniendo los problemas de cada región y la solución que es posible dar en cuanto a la eficiencia, la eficacia, la calidad y además hacer que la educación se adapte a las necesidades del mundo productivo de la economía de cada una de las regiones. Teniendo en cuenta esto, pues es que toda esta, digamos, análisis por un lado de la globalización, de la Constitución del 91 y sus fines, es que aparece, digamos así, el proyecto de la investigación de la creación del Colegio Tomás Vázquez Rodríguez. La creación del colegio, primero que todo, tiene que ver con el decreto 2127, pues se realiza este decreto. La creación del colegio se da primero que todo en 1992 y tiene mucho que ver con el decreto 2127. En este decreto se realiza una reestructuración en las áreas administrativas y de gestión. Esto permite, pues,
que esto permite que se trasladen las competencias a las regiones, tanto los recursos financieros como de personal. Esta reestructuración está orientada a descentralizar la estructura educativa con la intención de mejorar la eficiencia interna y la administración y la eficacia externa del sistema educativo, todo lo que tiene que ver con las pruebas externas, bueno, todas las pruebas que nosotros conocemos que tienen después a calificar el sistema educativo o la educación de un establecimiento. El sistema educativo en general pues incentiva la participación de las comunidades en la solución de las necesidades en materia educativa. La ley 60, por otro lado, otro referente es la ley 60 de 1993. Esta reglamenta las competencias de los departamentos y los municipios, así como la distribución de situado fiscal y la participación municipal. Esta herramienta permite la autonomía administrativa de los municipios en cuanto a los servicios educativos del Estado. Además, tenía la financiación de la infraestructura, la dotación educativa y sostenimiento para hacer viable la propuesta. Existió el COMPEX, que este establece las directrices para dichos planes. Bueno, durante la década de los 80 y los 90, el sistema educativo público poseía una gran infraestructura calculada alrededor de 45 mil centros educativos, los cuales no garantizaban la continuidad de los distintos niveles, especialmente en las zonas rurales, mientras que en el sector privado se calculan alrededor de 10 mil instituciones a partir de las reformas políticas y educativas. Se inicia un proceso de incrementos de cobertura. Ya había dicho que pues, la ley 115 nos trae pues, en su filosofía la cobertura. En las distintas regiones del país entonces se crea, se va a tratar de cubrir todo el déficit que había pues, de los estudiantes para entrar a las instituciones educativas. Ya igualmente había dicho que en algún momento pues, se da la facilidad de que los particulares también creen instituciones y que pues estas instituciones también ayuden pues a cubrir toda esa necesidad que había de cupos en la educación. Bueno, entonces, pues esta ley 60 también tiene mucho que ver con el programa de mejoramiento de la calidad de la educación. Y pues para esto se establecen programas a nivel nacional como el PASES. También se da otra alternativa que son los colegios por concesión y esto se dio pues en Bogotá. Cabe destacar que en los 10 años posteriores a la reforma se observa una disminución de las instituciones oficiales y un aumento de las instituciones privadas. Después de la reforma de la Ley General de Educación, pues se ve el aumento de población estudiantil en las zonas rurales. Ya entonces viene ahí... Por favor, unos minutos para redondear. Bueno, toda la parte de la educación. Entonces el Colegio Municipal Tomás Vázquez Rodríguez se crea en el 21 de agosto de 1992. Bueno, para esto pues se tuvieron en cuenta muchos puntos de vista. Primero que todo, pues que fuera acorde a las necesidades del municipio, como ya lo había dicho anteriormente, y especialmente el turismo, que pues es lo que se beneficia Paipa en su parte económica. Además que el colegio empezaba a funcionar en un sitio donde funcionaba la Escuela Alianza para el Progreso, que era pues obviamente pública, y mediante otro acuerdo se le dan funciones al alcalde para que él haga
la adición presupuestal necesaria para colocar en funcionamiento el colegio. Igualmente, el colegio empieza a funcionar en 1993 con los grados sexto y séptimo y con el ánimo de prestarle el servicio educativo a la comunidad paipana en los estratos 1, 2 y 3 y suplir esa necesidad educativa de cobertura. Aparte de eso, pues se da la modalidad en turismo, en hotelería y turismo. Bueno, que hubo igual ahí unos debates dentro del consejo de cuál debía ser la modalidad, pero se optó por dejar la modalidad en hotelería y turismo por ser Paipa la capital de turística de Boyacá. Dentro de las conclusiones tenemos pues que el colegio realmente ha aportado y tiene cobertura a los estratos 1, 2 y 3 y que realmente ha aportado a la economía paipana, como quiera que Paipa se considera como la capital turística de Boyacá, y el colegio pues ha funcionado desde 1992 y gradúa su primera promoción de bachilleres en 1998. Desde ahí pues lleva 23 promociones sacando técnicos en turismo y pues ayudando a la economía paipana y a los y a la adquisición de recursos de todos los estudiantes. También saca pues ahí empleados y empleadores, porque muchos de los alumnos que tiene la institución también han hecho empresa, porque dentro de la modalidad de turismo se dicta una área que es emprendimiento y muchos de ellos pues han llegado a colocar establecimientos de hotel, de gastronomía, de artesanías y digamos ya en la parte de hotelería y turismo, pues tiene muchísima mano de obra para emplear a todos estos estudiantes, esos alumnos que salen ahí de la institución. Para ubicar un poco, el Colegio Tomás Vázquez Rodríguez está ubicado en Paipa, Boyacá, es urbano, y presta la atención, como ya se dijo, a los estratos 1, 2 y 3, especialmente, pues, en ese momento, especialmente a la población rural, aprovechando los planes que tiene también el Ministerio de Educación, como el PAE y las rutas escolares, que también ayudan muchísimo digamos, a esa población rural que quiere llegar a estudiar en esta institución. Hasta ahí la investigación. Muchas gracias. Gracias, Flor Alba. Seguimos con José Alberto Moreno Villamil. Muchas gracias. Un saludo al doctor William Pacheco, a quien le agradezco la invitación a este espacio académico tan importante y a todos los participantes para mirar aspectos globales y aspectos territoriales y para mirar la historia de la educación de Latinoamérica y de Colombia. Vamos a compartir. ¿Ya observan la presentación? Bueno, yo voy a trabajar el tema de la descentralización educativa en Tunja desde la mirada de los docentes. Perfecto. Y periodizamos del 2003 al 2019, tiempo en el cual Tunja recibe la educación a finales del 2002 y el 2009, porque era el cuarto periodo de gobierno de los alcaldes. Me ha apoyado el doctor William Pacheco y el doctor Justo Cuño. Esa descentralización en Colombia, ya lo decían las compañeras Floralba y Carmenza, pues tiene aspectos socioeconómicos, aspectos fiscales, e inciden en la calidad y en la cobertura, pero también en la eficiencia de la educación,
pero la descentralización vista como ese reparto de poder y como esas tensiones que hay entre el gobierno central y los territorios. En el siglo XIX vio muchas guerras entre los estados federados y el gobierno central, y en el siglo XX los cambios constitucionales mostraron un marcado centralismo que en el 91 se atenuó un poco, pero digamos, hay una descentralización, pero lo planteo desde ahora, es un proceso inconcluso y un proceso que necesita mucho más para que llegue a los territorios. El tema tiene unas dimensiones económicas, impacta en el entorno, por supuesto que impacta el sistema educativo, el tejido social de la ciudad, y está arropado por unas normas y unos referentes jurídicos que le han dado vida, como lo mostraré en las siguientes láminas, a la regulación. Este tema ha sido reglamentado y ha sido parte, pues, del ejercicio normativo que define la descentralización, que en mi concepto a veces puede ser más desconcentración que descentralización, porque entrega más responsabilidades y más tareas, pero menos recursos. Bueno, cerrando el siglo XIX y la Constitución del 86, cuando construíamos ese proyecto de nación, definimos esa carta que estuvo viva hasta el 91, pasamos por el gobierno de Lleras Restrepo, tuvimos unos antecedentes de la descentralización en el 74, una norma que ya nos hablaba de descentralización, pero también tuvimos otra mirada que fue la ley 43 del 75, que habla de nacionalizar la educación. Un periodo de transición que lo explicaron las compañeras en los 80s, la elección popular de alcaldes marcó un hito importante en ese reparto de poder, pero viene la Constitución Política del 91 y nos genera un nuevo entorno. Pasamos de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, hablamos de una República unitaria y descentralizada y unas nuevas relaciones entre las regiones, los territorios y el centro. Se configuró el situado fiscal para atender esos sectores como la salud y la educación, pero ha vivido varios cambios. Entre ellos, pues, la ley 60 del 93 definió las competencias entre la nación, los territorios, cómo se manejaba ese situado fiscal, esos recursos. La ley 115, que ordena el sistema educativo y define sus condiciones, el proyecto educativo institucional como el centro de todo el proceso y toda la dimensión educativa que acompaña posteriormente el 1860 y una serie de normas que llegan hasta nuestros días. Pero hay una, la ley 617, que es de disciplina fiscal. Empezamos a hablar un poco de ordenar desde la nación las finanzas de los territorios y decirle en qué se gasta su dinero y generarle al principio de autonomía algunas fisuras, porque es decirle en qué gasta el dinero y las rentas endógenas en los municipios, pues el predial, la industria y comercio, la sobretasa de la gasolina, pero la nación le dice cómo lo gasta y en qué circunstancias. Luego viene la ley 715 de 2001 y nos cambia todo el espectro normativo del reparto de esos dineros y ya no habla del situado fiscal, sino del sistema general de participación. Lo mismo, pues, la 1176 de 2007, que va modificando ese sistema general de participaciones y le va dando unos parámetros cada vez más estrictos, más inflexibles, más tareas para las regiones, para los territorios, para las secretarías como entidades certificadas, más competencias y menos recursos. Tengo algunos antecedentes importantes para compartir con ustedes de Tunja. En 1822, nace la educación pública en Colombia con el Colegio Boyacá. En 1870, yo escogí tres instituciones, ya hablaron de una, del INED, cómo me alegra porque pudo avanzar un poco mi exposición a través de la docente. En 1872 inicia labores la normal de varones, hoy normal Santiago de Tunja, en un momento álgido de la nación, se construyeron esas normales para los estados en un entorno muy federal, de un reparto de poder distinto, con inspiraciones alemanas y también francesas. En 1863, mediante decreto departamental, se crea el Silvino Rodríguez para exaltar la vida de ese médico ilustre, de ese ciudadano importante que hizo aportes, pero ese INED nace como una necesidad territorial, ese Silvino, perdónenme, nace como una necesidad territorial
como una respuesta desde el espectro normativo del departamento ante la carencia de oferta educativa de las instituciones nacionales. Y en 1972 la docente del INE nos hablaba de las normas del 69, le asiste razón, pero en el 72 inicia el INEM, digamos, a funcionar con 400 estudiantes para todo el tema de la enseñanza media diversificada y una propuesta que conectaba el mundo de la educación con el mundo de la vida y el mundo del trabajo. ¿Cuál es, el cuestionamiento, la pregunta que hacemos y que muchas veces discutía con el doctor William, quien me ha orientado con mucha claridad y mucha luz, cuál es el impacto de la descentralización en Tunja, pero desde las voces de los maestros, de los directivos docentes de esas tres instituciones que nacieron en momentos distintos, que responden a realidades diferentes del siglo XIX y de la segunda mitad del siglo XX, en el INEM, en la normal y en el Silvino, pero periodizados. Arrancamos en el 2003 cuando nace, porque la educación, la nación se la había entregado a Boyacá en el año 96, en virtud de la ley 60 del 93, y Boyacá se la entrega a Tunja a finales de 2002, por eso nosotros tomamos el 2003 cuando Tunja inicia ese proceso de administración, lo que llaman la certificación, y como una entidad autónoma define los hilos pues del sistema educativo, llega al periodo pasado, al cierre, al 2019, entre otras un periodo difícil cuando es sancionada por el Ministerio de Hacienda y le quita los giros de calidad. Entonces escogimos esos 16 años para mirar el tema y periodizar. Y el objetivo general es analizar esa descentralización desde las voces de los maestros, pero mirando varios temas: calidad, cobertura, calidad y eficiencia. Cobertura, la oferta educativa; calidad, el tipo de enseñanza, de aprendizaje, la pertinencia de los mismos y algunas mediciones como las pruebas a ver, y la eficiencia, el tema de los recursos, que en todo caso anticipo que han sido insuficientes porque ha habido mucha descentralización normativa, muchas competencias, pero menores recursos a los territorios. Y ya los objetivos generales, pues ya mirar si es un proceso de descentralización. Creo a veces que es más uno de desconcentración, porque es entregar tareas sin suficiente dinero o incluso de delegación. La otra es mirar los gastos, ya la docente lo decía, los gastos que han tenido que fortalecer los municipios desde sus rentas propias ante la debilidad del sistema general de participación, han tenido que aportar con recursos endógenos para fortalecer el sistema educativo. Mirar la cobertura, que en términos generales, ahora la voy a mostrar en gráficos, se ha sostenido, ha tenido algunos descensos en la parte oficial, pero más por la tasa de natalidad y por la pirámide sociográfica y demográfica del país. Y mirar la calidad educativa en estas tres instituciones, la normal, que va un poco más adelante, el INEM y el Silvino Rodríguez. Pues la hipótesis planteada es que la descentralización educativa en estas tres instituciones, bueno, en Tunja y vista en estas tres instituciones, ha fortalecido la cobertura, la calidad y la eficiencia, garantizando autonomía para el manejo de la educación y pensar en un modelo educativo propio. La UNESCO reconoce a Tunja como una ciudad del aprendizaje en septiembre del año pasado. Tunja habla de que es una ciudad educadora, su visión de ciudad, su enfoque territorial le permite mirar el sistema educativo como un gran referente de su desarrollo local. Entonces, la hipótesis es que, a pesar de esa carencia de recursos, la descentralización ha sido una oportunidad para construir políticas públicas de abajo hacia arriba y para fortalecer el entorno territorial y la educación. Y claro, ¿por qué se hace el estudio? Porque hay que entender el entorno, porque qué bueno que la universidad que está sentada en Tunja le produzca conocimientos al contexto, al entorno, en esa perspectiva histórica, y digamos, atender ese vacío, porque no se ha mirado qué pasó en Tunja desde el 2003 hasta nuestros días, cuando ya es mayor de edad en educación, dejó de depender del departamento, toma decisiones de política pública, no solo el manejo de sus docentes, de sus instituciones, de sus proyectos pues educativos. Claro que la mirada del ministerio sigue siendo absolutamente dominante, homogeneizadora, pero bueno, el municipio le da su perfil territorial. Y es un estudio pues descriptivo que hace esa mirada histórica y esa revisión desde las voces de los docentes de lo que ha pasado en estos 16 años en la ciudad.
miramos varios autores, no me detengo, pero Pinilla, que nos revisaba el proceso de descentralización, Digropelo también mira lo mismo, en la educación, en la descentralización, que ha sido un proceso irregular, con avances, con retrocesos. Algunos Delgado, que nos habla del tema financiero de los municipios, Biesner, porque como le explicaba la compañera, pues hay unas misiones internacionales que han incidido en estas decisiones nacionales de descentralizar, digamos, unos escenarios mundiales que, en los cuales Colombia no ha sido ajena y hacemos parte pues de ese entorno mundial. La descentralización educativa y sus impactos según Calderón, según Tedesco, porque pues ahí hay esas características estatistas y centralizadoras, y yo creo que se sigue hablando de descentralización, pero hay una gran tendencia dirigista, centralista desde el gobierno nacional para manejar la educación. Piñeros, que habla del tema del gasto, la eficiencia y la calidad. Profesor de Subiría, que nos, bueno, que trabaja mucho el tema territorial, el centralismo, el federalismo, y pues nos dice que aún mantenemos un enfoque central vigoroso en el país. Rojas, que hizo un estudio comparativo entre Duitama y Sogamoso importante sobre el análisis de la descentralización durante 10 años. Machinea, sobre los temas de América Latina, socioeconómicos. Melo, que habla de las transferencias, del recorte a las mismas. También un referente de España y de los modelos educativos de Bonal, Rambla, Calderón, en el sentido de señalar que también algunos territorios, no solo en Colombia, sino en otros lugares del mundo, se han empoderado para construir políticas públicas y hablar de un modelo educativo propio. Ya Nardoski nos habla desde de la autonomía de los centros escolares, ya es una relación distinta, la relación entre el centro y el sistema, entre el centro escolar y el sistema educativo, y Winkler nos habla de la descentralización en la educación como es un fenómeno generalizado donde América Latina no ha sido ajeno a esa tendencia mundial de repartir el poder, de seguir desde el centro dando las políticas gruesas y entregar parte de las responsabilidades a los territorios para que concurran con sus recursos. Bueno, en el marco referencial vamos a hablar de Tunja, la capital del departamento, la capital que nos une, una ciudad de 200.000 habitantes, una ciudad con tradición educadora, una ciudad prestadora de servicios, un marco legal que nos arropa, la ley 115, la ley 60, la ley 617, las que ya señalábamos, y una estructura conceptual para mirar calidad, cobertura, equidad, pero sobre todo para hilar un poco más delgado descentralización frente a desconcentración, el tema de políticas públicas que explicaba la compañera, como esas acciones y decisiones que toma el Estado, esa estructura conceptual que nos va pues a aproximar a las categorías de análisis. Vamos a ir a los colegios a entrevistarnos, lo hemos venido haciendo con los docentes, con los directivos docentes, desde sus narrativas, desde un estudio de caso donde ellos nos cuenten su mirada, su enfoque de cómo ha sido la evolución de la educación en Tunja en esos 16 años. Por supuesto, como señalé anteriormente, construyendo un plan de categorías que nos dé el ropaje, que nos dé el soporte para este trabajo académico. Bueno, miramos un poco la matrícula, vemos, aquí tenemos desde el 10 hasta el 21 un leve descenso en la matrícula oficial, pero se ha sostenido, y la matrícula privada, pues la contratada también ha descendido. La matrícula, ven que la matrícula privada en Tunja del 10 al 21 ha aumentado un poco, la oferta educativa, hay un trabajo articulado desde el sector oficial y desde el sector no oficial, todos construimos ciudad desde la educación, pero vemos ahí cómo la cobertura en la ciudad se ha mantenido en suma a pesar de los problemas de otras entidades territoriales por los descensos en la natalidad, porque mucha gente, por la deserción y por tantas circunstancias complejas. La tasa de deserción del 10 al 20, digamos que se ha mantenido, en el 10 estaba en el 2.39, en el 11, digamos el momento más complejo, en el 2.74, en el 19, 1.81, y en el 20, aún con pandemia, con tantas complejidades, con una situación socioeconómica tan difícil, no digamos está en el 2.07, muy abajo de la tasa nacional, es decir,
que los niños, los estudiantes, que son la razón de ser del sistema, en la ciudad se han mantenido desde una oferta incluyente, amplia, donde hay 900 niños venezolanos, el año pasado eran 700, donde hay 500 niños cuyas familias son víctimas del conflicto, donde hay 660 niños con discapacidad, es decir, una oferta amplia, sostenida y una deserción que se ha mantenido, ¿ves?, relativamente y que es inferior a la media nacional. Bueno, en cuanto a calidad, digamos que las pruebas SAVER no son el único indicador, pero podemos decir que la entidad territorial desde el 2 hasta el 19, cuando asume el control de la educación, pues ahí progresivamente se ven aumentos, se ve que la entidad desde su trabajo, de los docentes, esta es una presea de los maestros, de los rectores, de las familias, que las pruebas SAVER han venido mejorando desde cuando nos entregan la educación hasta nuestros días. La normal, un esfuerzo muy importante, la normal Santiago, líder en estos temas, y aquí tanto en naturales, matemáticas, lenguaje inglés, bueno, hay un pequeño descenso de inglés que lo vive el país. En el 19 y en el 20 no fue un tema solo de Tunja, sino del país, pero es, digamos, unas pruebas importantes, una calidad educativa no solo traducida en estas pruebas, sino en la pertinencia, en la fuerza de sus docentes, la normal, que es el semillero, pues la cantera de los docentes. El INEN también ha tenido desde el 2 hasta el 19, vemos cómo, claro, hay algunos años, hay algunos vacíos, pero las pruebas SAVER, los indicadores de calidad nos muestran buenos, digamos, buenos guarismos. Y en el mismo sentido el Silvino, también con algunos descensos, algunas circunstancias de irregularidad, pero también, sobre todo como del 14 al 18, mucha fuerza en estas pruebas, un descenso en el 19 y en el 20, claro, también la pandemia, si miramos después el del 19 y después el 20, incidió mucho. Pero en términos generales, tres instituciones que han mantenido la calidad educativa, la oferta, la pertinencia y la fuerza del trabajo de sus maestros. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuáles son las conclusiones? La ley 715, que definió el sistema general de participaciones y modificó el situado fiscal, hizo un reparto en su momento muy importante para administrar la educación desde el sector central y las transferencias al sector territorial, pero se ha venido modificando, se ha venido recortando y hoy ya hizo agua ese modelo jurídico, ya es inminente en la modificación del sistema general de participaciones, porque los territorios no pueden asumir la educación, no pueden atender sus vías, no pueden atender todos los temas si la nación sigue descargando responsabilidades. Entonces, digamos que es ese llamado a avivar las voces de retomar la modificación al sistema general de participaciones y decir que la descentralización es un proceso en construcción, inconcluso, un proceso por mejorar, por fortalecer. Hay unas entidades territoriales certificadas que saben su oficio, construir comunidad educativa, generar entornos de calidad, de pertinencia, pero en el tema de eficiencia y en el tema financiero, pues con muchas afugias. Algunas entidades como Medellín, que son fuertes, como Barranquilla, lo pueden hacer, pero otros municipios, otros departamentos que no son tan vigorosos, pues no pueden fortalecer el sistema educativo desde sus recursos endógenos y hay muchos problemas. Entonces, el tema financiero sigue siendo una pieza pendiente, una tarea pendiente de la descentralización. Y ese paso, en Tunja, ese paso de la cobertura de la calidad es que no basta con tener esa oferta educativa, incluyente, heterogénea, amplia, a los estudiantes, a los jóvenes, a los adultos, sino que también hay que apuntar a la calidad y a la pertinencia y a la transformación territorial desde la educación. Por ejemplo, en la articulación entre en la media con las universidades, en muchos temas, gastronomía, contabilidad, eventos, es decir, la educación cercana al entorno, al contexto socioeconómico, en este caso de Tunja.
Entonces hay que seguir trabajando muy fuerte para no quedarse solo en la cobertura y decir que se sostiene, sino trascender a la calidad y trascender a la construcción de territorio. En esas pruebas estandarizadas, pues claro, el tema no es llegar allí. Hay, entre las 5 capitales, Tunja es la segunda en el país. Este año Florida Blanca, como entidad certificada, fue la única que la superó. Tunja superó a Bogotá, fue Bucaramanga, perdón. Tunja superó a Bogotá, Medellín, a Cali, pero el tema no es quedarse en los laureles diciendo que tiene buenas pruebas a ver, sino que tiene que enlazar el sistema educativo con la ciudad, pensar en tecnoparques, en tecnoacademias, en proyectos, digamos, en educación pertinente que transforme el entorno, para hablar de verdad de una descentralización transformadora, de una descentralización que, si bien ha sido fuerte, ha sido importante, pues sigue siendo un camino por avanzar y con una senda grande por construir. La jornada única. Ese es un gran desafío para cerrar brechas entre las instituciones oficiales y las no oficiales, el manejo de las infraestructuras. Aquí se han construido con el FIDE ya 2 colegios, el Gonzalo Suárez, la normal femenina. Justamente la normal Santiago empieza el otro mes. Una gran apuesta de infraestructura, porque no se puede hablar de jornada única sin esas infraestructuras, sin alimentación escolar, sin condiciones de calidad. Entonces, el reto de la ciudad es muy grande. El proceso de descentralización se va a contar en las voces de los docentes. El doctor William, digamos, en sus continuas miradas hacia la historia de América Latina, también ha querido que Tunja tenga... Como epicentro de la educación pública de Colombia, tengo un estudio particular para mirar fortalezas, debilidades, avances, retrocesos de esa descentralización educativa, y se han focalizado esas 3 instituciones por lo que cada uno representa, y ya con esto cierro. La normal, la cantera, la formación de docentes, para hablar allí de investigación, de extensión, para hablar allí de la construcción de nuevos paradigmas. El INEN, que nacen a comienzos de los 70, esa enseñanza media diversificada, esa articulación entre el mundo de la educación y el mundo de la vida y el mundo del trabajo, una institución en franca recuperación, pero con muchas debilidades en su infraestructura, en muchos temas que necesita, digamos, ese resurgir y ese despertar. Y el Silvino también, una institución grande, nacida en la década de los 60, a instancias del departamento, una institución fuerte, en los foros educativos, que atiende un sector de la ciudad occidental y suroccidental de muchas carencias socioeconómicas, pero en suma 3 instituciones que representan, y desde las cuales 3 de 12 son una muestra muy significativa para medir en el lente de los docentes, en la voz de los rectores, en la voz de los directivos docentes, qué ha pasado en esos 16 años, y llegar Tunja a un modelo educativo propio, a un proyecto de ciudad inspirado en la ciudad del aprendizaje, capaz de transformar el entorno territorial. Muchas gracias, doctor William, y a los demás compañeros. Entonces, continuamos muy bien el manejo de tiempo. Gracias, continuamos entonces con Edwin Tobar Briñez. Bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias al doctor William, a la maestría en historia, al doctorado en historia, por la invitación que me hicieron para participar y socializar algunos desarrollos y avances dentro del proceso de formación doctoral en ciencias de la educación. Voy a compartir entonces mi presentación. Regalen un momentito. Compartir pantalla. Vamos a ver. Acá. Bien. Listo, creo que ya se puede ver como todo. Listo. Bien. Listo, creo que ya se está viendo perfectamente. Bueno, yo quise llamar a esta intervención una mirada reflexiva sobre el Estatuto de Profesionalización Docente 1278 del 2002, dentro del marco de unos apuntes para el diálogo sobre el rol del maestro. Quiero abordar 4 elementos fundamentales aquí, dentro de esta narrativa, dentro de este diálogo que pretendo el día de hoy exponer en el marco de este evento académico.
Lo primero que nosotros observamos en esta imagen que estoy presentando es que 1278 y 2277 son iguales. Y para las personas que, digamos, no son muy versadas en el tema, esto hace referencia a los dos estatutos, entre comillas, que son reinantes o que imperan en el magisterio público colombiano. El primero, el 2277 de 1979, y el segundo, el 278 del 2002. Sin embargo, no son los únicos estatutos que existen como tal. Entonces vamos a empezar a desglosar también esta narrativa que a veces se escucha mucho dentro del magisterio público colombiano, de que existen dos decretos cuando realmente no es cierto. Existen cinco decretos actualmente dentro de la estructura jurídica de lo que tiene que ver con la parte normativa de vinculación de maestros y de estatutos de maestros como tal. Para esto quiero trabajar cuatro elementos. Primero, educadores, seguido por estatuto docente, continúa con desigualdad laboral y termino con el concepto y el problema del miedo dentro del magisterio como tal. Educadores, bueno, aquí el debate puede ser un poco más complejo porque de una visión pedagógica, una visión epistémica, inclusive una visión mucho más amplia en términos de las ciencias de la educación, podemos tomar referentes. Sin embargo, para ese tipo de reflexión que quiero traer el día de hoy, vamos a mirarlo desde la parte normativa. Entonces tenemos un problema acá, y es que el educador o el docente, ¿cierto?, se ve desde dos perspectivas. La perspectiva jurídico-normativa, que le dice a usted que usted es un servidor público que está sujeto a un código disciplinario único y que tiene una obligación de por medio, que es prestar un servicio educativo. Entonces, ojo que aquí yo no estoy hablando de un derecho como tal, estoy hablando de un servicio educativo. Y por el otro lado, tengo la otra perspectiva que me hace referencia a que el educador es un pedagogo que presta que garantiza un derecho para el niño, ¿cierto? Y que por lo tanto es el garante de los mismos. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Código del Menor o en el Código de Infancia y Adolescencia. Digamos aquí lo reflexivo, porque este es un conversatorio para reflexionar. Lo reflexivo aquí de esta posición es que tenemos, por un lado, entonces, al maestro como el servidor público que está sujeto entonces a un código disciplinario y a una obligación, pero por el otro lado tenemos al maestro que es el pedagogo, que es digamos, la visión clásica de la historia de la educación, es la persona que brinda una luz o que brinda un saber, digámoslo así, y está entonces inmerso dentro de lo que es el código de infancia y adolescencia. Sin embargo, puedo ir un poco más allá, y es que los educadores también estamos inmersos en normas inclusive mucho más densas, como por ejemplo el manual de funciones docentes que expidió el Ministerio de Educación hace 4 años. Entonces tenemos todo un bloque de normatividades sobre el maestro que en muchos casos le está diciendo, mira, tú tienes que hacer este tipo de labores y funciones dentro del aula, ¿cierto? Está sometido a esta visión positiva del derecho y si no lo haces, entonces simplemente te sometes a un control interno disciplinario o a una investigación por la Procuraduría. Entonces el concepto de educador aquí se limita a una construcción eminentemente jurídica y eminentemente normativa. Porque entonces, si tú, por ejemplo, tienes alguna situación, digamos, de índole disciplinario, el operador de justicia no va a ser la persona, no va a ser el pedagogo, no va a ser la persona con una formación en educación, sino va a ser una persona con una formación en derecho. O sea, el operador de justicia no se pregunta sobre la intención pedagógica, sino se pregunta sobre qué incumplió, ojo, el servidor público que tiene dentro de su labor ser educador. Entonces, es un primer elemento que hay que tener en cuenta como tal. Y esto me permite entonces avanzar hacia un segundo elemento, hacia una segunda categoría, perdón. Y es el problema del estatuto docente. Yo les decía a ustedes que hay 5 estatutos docentes y los voy a narrar de una forma muy sencilla. El primero es el estatuto conocido, entre comillas, como los antiguos docentes, o el 2277 de 1979. Los maestros que, por ejemplo, dentro de su construcción de escalafón, iban del nivel 1 al nivel 14. ¿Listo? Tenemos un segundo bloque de maestros que son los maestros nuevos, entre comillas, que son los maestros del 1278 del 2002, que ya no, por ejemplo, siguiendo la misma línea argumental,
no se orientan, si quiero tomar la parte del escalafón, del 1 al 14, sino que van del nivel 1 al nivel 3, con 4 divisiones, A, B, C y D, ¿cierto? Y que dependen de su movimiento, de su formación académica, de su tiempo y de una evaluación que en este momento se conoce como SDF, ¿sí? Que está sujeta a un instrumento que es un video que es evaluado por una serie de pares que son docentes también en las áreas de conocimiento, digamos en la parte teórica. Pero esos dos son los grandes estatutos que, digamos, en narrativa del magisterio público colombiano se maneja. Sin embargo, tenemos otros tres estatutos que nacen y surgen. Y les voy a decir por qué los llamo estatutos y no normatividades. Tenemos la ley 805 de 1995, que se divide en aplicativamente en la parte de etnoeducadores, con toda la legislación indígena y con toda la autonomía que existe, y la parte de comunidades afrodescendientes y pueblos rom, ¿cierto? O sea que a partir de esta normatividad nace otro bloque de tema de vinculación de maestros, pueblos indígenas y originarios colombianos y pueblos afrocolombianos. Y vamos hacia el último, que es el decreto 1578 del 2017, que crea a los maestros de la zona de posconflicto. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero es que estás hablando de espérame, amor, que estoy en conferencia, ¿vale? Me pueden decir, estoy hablando de normatividades. Y aquí hay un dato interesante. En Colombia, los estatutos docentes no se crean a partir de la norma. La norma es el estatuto como tal. O sea, la norma no permite un debate pedagógico, un debate amplio, un debate epistémico, un debate filosófico sobre el ser de la educación, sino que de una vez la norma automáticamente es equivalente a estatuto. Entonces, yo puedo hablar de estatuto de profesionalización docente 1278 y es simplemente es un decreto ley. Así. Y puedo hacer lo mismo en el caso del 2297 y también es un decreto ley. Lo mismo ocurre con la 804 y lo mismo ocurre con el decreto 1578. Es decir, que en el caso colombiano, norma, en el caso del magisterio, norma es equivalente a estatuto. Y entonces, por esa razón, yo puedo afirmar o puedo hacer una aproximación a que en esa construcción jurídica donde no se le da la oportunidad al maestro, o digámoslo así de una forma amplia y directa, los estatutos son, las normas construyen estatuto. Y tengo cinco normas, tengo cinco estatutos. Y el segundo elemento interesante para traer a reflexión aquí es que no son compatibles. Es decir, un maestro del 1278, por ejemplo en mi caso, de profesionalización docente 1278, no es compatible un traslado, una permuta, ¿cierto? Con una persona docente también del decreto 1578. Es decir, no son afines entre los dos. La norma no lo permite. Tampoco permite, por ejemplo, doy un caso, supongamos tengo una escuela, una postprimaria en este lado de la carretera, en el otro de la carretera tengo una escuela, una comunidad étnica, una escuela étnica adscrita a un resguardo, y digamos yo quiero por alguna razón pasar la calle y vincularme a la escuela étnica como maestro, no lo puedo hacer. No puedo pedir un traslado del 1278 a el decreto 804, ni tampoco puedo pedir del 804 aquí. Inclusive, no existe en este momento un concurso docente para comunidades indígenas. Eso también hace parte, obviamente, no estoy criticándolo, no, me parece genial, pero eso hace parte de la misma dinámica poblacional de dichas comunidades. Es decir, y tampoco puedo, por ejemplo, en un caso dado, pedir un traslado para una comunidad o donde hay una población que esté caracterizada como población afrodescendiente en la parte educativa. Entonces, sí existen cinco estatutos en Colombia y esto entonces muestra la narrativa del maestro cuando le dice uno, bueno, es que son cinco. No, profe, son dos. No, realmente son cinco. Sí, que nosotros como población mayoritaria entendemos y asumimos que son dos en gran parte, pero realmente tiene referencia a los cinco. Ahora, con esta claridad quiero pasar a la parte de la desigualdad laboral. Y entonces la reflexión surge de lo siguiente. Voy a mirar porque estoy mirando. Listo, estoy ahí. Gracias. A la desigualdad laboral. Entonces quiero partir a lo siguiente. Me pasé, perdón. Ya. ¿Existe desigualdad laboral como tal? ¿Realmente hay una desigualdad laboral entre uno y otro maestro?
Esa es una pregunta que empieza de alguna manera a surgir en algunos círculos académicos, si realmente existe esa desigualdad laboral. Algunas personas plantean que igual trabajo, igual sueldo, otras están planteando la posición de que tenemos iguales sueldos, perdón, iguales trabajos, pero diferentes sueldos. En el caso de Sogamoso, donde me estoy focalizando, yo empiezo a encontrar algunos datos interesantes. Lo primero es que los maestros del nuevo estatuto docente, vamos a hablarlo del estatuto 278, ¿cierto? Duplican realmente la cantidad de maestros vinculados al decreto 2277. Sin embargo, en las narrativas de los maestros, siempre hacen referencia a que los maestros del antiguo decreto son mayoría. Cuando realmente en un análisis estadístico con datos oficiales, uno puede observar que no es así, que los maestros mayoritarios son los maestros del nuevo estatuto o del estatuto de profesionalización docente. Lo segundo, que tiene que ver con, directamente con desigualdad laboral, abarca el tema de si los maestros antiguos, o digamos los maestros del viejo decreto, tienen mayores sueldos en términos estadísticos que los maestros del nuevo decreto. Y aquí encuentro otro dato interesante. Están casi equilibrados las cargas salariales o los ingresos salariales entre los maestros del viejo decreto, permítanme la expresión para no confundirnos, y los maestros del nuevo decreto. Es decir, que ambos regímenes de magisterio, en el caso de Sogamoso, como un estudio de caso, están equilibrados entre ambas partes. Es decir, que esa narrativa que muchas veces escucha el magisterio de que los maestros antiguos están ganando mucho más dinero que los maestros nuevos, empieza entonces a ser vista desde una visión estadística y cuantitativa, desde un paradigma cuantitativo, empieza a ser vista como un punto a debatir, ¿cierto? Y esto me lleva a mí entonces a preguntar si realmente hay desigualdad laboral dentro, en el caso de Sogamoso, aclaro y puntualizo, creo un espacio, delimito un espacio, en el caso de Sogamoso, año 2021, si realmente existe la desigualdad laboral como tal. Y se podría decir que es un debate que se empieza a abrir si solamente esa desigualdad laboral se tiene que ver en términos de salario, también se tiene que ver en términos de condiciones de pensión, porque si ya hablamos de condiciones de pensiones, pues podríamos ahí sí afirmar que existe una desigualdad laboral como tal. No son las mismas condiciones de pensión de uno, de un régimen al otro. Sin embargo, lo interesante de aquí y lo que empieza a ser, digamos, algo relevante es que los maestros del 1278 se han logrado capacitar al punto de que un gran segmento de los mismos, como lo decía anteriormente, ha logrado ingresar al escalafón 3, que es el nivel donde ya los sueldos, si lo veo desde esa perspectiva, empiezan a equilibrar los sueldos del anterior decreto. Es decir, que en este momento, a partir de un análisis estadístico, un análisis cuantitativo, se podría afirmar, digamos, en primera forma, que un gran sector de estos maestros han logrado llegar al nivel 3 y poseen maestría, porque la norma es clara, para llegar al nivel 3 se requiere tener una maestría en el campo de formación, en un área que se considere fundamental, eso dice la ley, y estos maestros entonces van siendo de tipo creciente, es decir, que si hago el comparativo con años anteriores, puedo ir viendo la posición en la medida en que el maestro va creciendo como grupo poblacional. También de aquí, a partir de este elemento, se puede empezar a mirar una posible recomendación para política pública, y es los maestros del 278 de Sogamoso, como estudio de caso, insisto, no requieren ya una oferta de capacitación ni cualificación docente enfocada, por ejemplo, a diplomados, no estoy diciendo que no sean importantes, ni a especializaciones, sino que estos maestros necesitan entonces una cualificación docente desde la visión de este Estado, que nos debe cualificar y nos debe, en teoría, brindar opciones, necesitan formación de tipo doctoral. Es decir, aquí se empieza a mirar hecho esa recomendación de política pública, es decir, se requiere entonces que cualifiquemos a estos maestros de Sogamoso en posibilidades reales, accesos reales, política de becas, ¿cierto? Para poder ingresar ya no a maestría, sino a doctorados, ¿sí? Entonces aquí, y empezamos a desglosar una serie de elementos que se empiezan a tener una injerencia directamente
en lo que es, por ejemplo, lo que podría plantearse que Secretaría de Educación de Sogamoso, que es una entidad descentralizada, frente a la cualificación y capacitación docente. Y esto, por último, me lleva a otro punto y tiene que ver el miedo. Quizás ustedes se pregunten, bueno, ¿por qué se sale, digamos, de una línea argumental? Y es que aquí también hay otro elemento, digámoslo puntual. El maestro del 1278 está sujeto, como todos los servidores públicos, a una legislación que lo evalúa a final de año a partir de unos compromisos que se han adquirido con antelación ante el directivo docente de la institución educativa. Es decir, debemos cumplir unos acuerdos como tal. Sin embargo, encontramos en las narrativas, desde un imaginario colectivo, desde un análisis de discurso, que el maestro tiene miedo a la evaluación docente y tiene miedo al directivo docente. No sabemos aún si ese miedo surge del desconocimiento de la norma, al decir, si tú te comprometes a algo, pues sobre eso te evalúan, o si ese miedo realmente surge, digamos, en términos de pasar de una inestabilidad laboral en el sector público, en el sector privado, o de unas garantías mínimas de otro sector a unas condiciones básicas en el sector público. Si tengo miedo a perder dichas condiciones como tal. Pero encontramos que el miedo es una constante en el maestro. Tengo miedo a ser evaluado, tengo miedo a salirme, digamos, en términos de un discurso construido, de un discurso canonizado, de Brunner, por ejemplo, tengo miedo a salirme de un discurso, tengo miedo a generar una estrategia novedosa porque se salen los lineamientos institucionales. Entonces, y este miedo parte de la misma construcción del estatuto al tener este elemento de evaluación. Pensamos entonces que sí es importante también hacer una pedagogía jurídica para que los maestros conozcan mucho más de la parte normativa y a través de ese conocimiento de la parte normativa pueda avanzar hacia una verdadera reivindicación de sus derechos como tal. Considero entonces, para no extenderme más, que es importante entrar a dar debates en educación sobre este proceso. Y también hago un llamado, aprovechando el espacio, para que, por ejemplo, la Facultad de Ciencias de la Educación de la UPTC, universidad donde yo trabajo y quiero mucho, construya realmente una aproximación académica a la legislación educativa, a situaciones puntuales de legislación educativa para los futuros egresados. A veces es muy triste, yo puedo hablar desde esa perspectiva como maestro que tengo una carga académica, como maestro que ejerzo en el sector público, que llegan egresados que no conocen absolutamente nada del funcionamiento del sector público en términos de educación, que no conocen cuáles son sus deberes, que no conocen cuáles son sus derechos, que no conocen elementos mínimos de cómo funciona, por ejemplo, la Comisión Nacional de Servicio Civil, de cómo funciona el Código Disciplinario, de cómo funciona el Estatuto de Profesionalización Docente, de cómo funciona inclusive el sistema maestro para vincular profesores en provisionalidad. Entonces, considero que sí es importante que se cree una electiva, una asignatura, una política interna de legislación educativa enfocado a la formación y cualificación de esos futuros licenciados que son estudiantes solamente de Facultad de Educación, para la proyección al sector público, inclusive también al sector privado como tal. Entonces, es una recomendación y un llamado con todo el cariño que es necesario empezar a mirar esta parte más allá de un estudio de los PEIS, no estoy diciendo que no sea importante, pero sí se requiere algo mucho más operativo y algo mucho más vivencial y tangencial. Diría que hasta ahí llego, doctor William, haciendo uso del tiempo, como tal. No, un poquito, pero pues ya vamos a cerrar. Está el tiempo listo. Muchas gracias. El manejo de tiempo de todos ha sido muy bueno. Entonces, digamos, a manera de síntesis, pues esta mesa sobre la historia de la educación pues nos ha permitido conocer pues desde cuatro propuestas de investigación lo que es en la historia de la educación, lo que es la historia social a través de los actores, de los directivos, de los docentes, lo mismo que la historia pública educativa a través de la descentralización. Igualmente podríamos hablar de los imaginarios a través de las representaciones que tienen los maestros a través de las percepciones, por ejemplo, en el caso del estatuto docente. Y con respecto a lo que es la descentralización, que pues ha sido el conductor de las tres primeras presentaciones,
digamos que diferencian, claro, el INEN es una institución de educación diversificada, diferente a la de PAIPA, que es educación técnica, y muy diferente la mirada que hace sobre la Tunja como ciudad certificada y las implicaciones que ello tiene. Digamos que la percepción de la descentralización, donde se da autonomía a los territorios en vista, digamos, de estos actores sociales como directivos, docentes, egresados, es visto por los investigadores en general como ventajoso desde lo financiero, administrativo, la gestión, lo pedagógico. Pero igualmente, pues si se busca ese avance, es todo un proceso en construcción de la autonomía, pues también se percibe un choque entre lo que las instituciones quieren hacer y lo que las autoridades y las normas lo permiten, es lógico, los recursos financieros. En lo organizativo, por ejemplo, hay cambios significativos desde la constitución del gobierno escolar, eso hay que destacarlo, la presencia del personal estudiantil, las relaciones horizontales que se supone deber ser, de los actores sociales. Digamos que el caso de, por ejemplo, el estatuto docente, por ejemplo, las actitudes, las mentalidades que se dan allí, los comportamientos, el rol social, cultural que los docentes y los directivos tienen frente sobre esta forma de profesionalización. Todas esas reflexiones han sido muy importantes y son fruto de que muestran que ustedes han ahondado en sus temas de investigación. Y hay una pregunta, ya entrando las preguntas, a la licenciada Carmenza Cepeda. No sé si la vio en el... Sí, la leí en el chat, pero no la bien. Tengo acá, pero sí tengo más o menos idea de lo que... ¿Puedes repetirla? ¿En dónde la leí? En la pantalla. Carmenza. Ah, ok. No la veo en el chat. Dice, ¿cómo su análisis y comparación del PEI de esta institución en particular con las tendencias normativas sobre educación en Colombia lo relaciona con algunas tendencias educativas de carácter universal o internacional? Pues lo que yo he estado investigando, pues para la conformación de la educación media diversificada, esa educación media diversificada nace, digamos, de un colegio que se hizo en los Estados Unidos, ¿sí? Y hay un texto que se llama Las nuevas leyes de educación en América Latina, de Néstor López, y pues él en ese texto él hace una lectura a la luz del panorama social y educativo de la región en Latinoamérica y muestra cómo ese proceso de descentralización y el neoliberalismo conllevó a que todas las decisiones que se tomaban, digamos, a través de organismos internacionales que se establecieron, digamos, no solamente para Colombia, sino también para Latinoamérica, se instaurara también ese tipo de tendencias a través de formar, las personas, especialmente los países subdesarrollados, hacia las competencias laborales. Y el hecho de que esas políticas se dieron en toda Latinoamérica, entonces el texto lo muestra. Dice que, por ejemplo, Chile inició esas transformaciones a través de leyes, de nuevas leyes de educación general, digamos en Chile en 1990, Guatemala en 1991, México en 1993, Argentina en 1993, Colombia en 1994, Bolivia en 1994, Salvador en 1996, Brasil en 1996, etcétera. Entonces, ese modelo que se había creado en los Estados Unidos para las clases medias y bajas fue lo que se implementó también aquí en Colombia y esa fue la tendencia a nivel internacional debido por un lado a la descentralización y al deseo de la privatización a través del neoliberalismo. No sé si esa era la pregunta que quería que respondiera. Gracias. ¿Aquí hay otra pregunta? Bien, gracias, Carmenza.
Bueno, entonces la pregunta que les tengo a las tres propuestas que tienen que ver con descentralización es que es sobre si, según su experiencia en el ejercicio laboral como actores sociales en el sector educativo y la percepción de sus entrevistas, en las entrevistas que han hecho a docentes, directivos, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes a superar en las instituciones objeto de estudio, cada uno respectivamente, en la aplicación de la descentralización educativa? Si pueden ampliar esa parte. En el caso de Edwin, ¿cuál es la actitud de las directivas y docentes frente a los dos estatutos? De pronto ampliarlos un poco más, el estatuto 1278 y el 2277. ¿Quién inicia? Bueno, si el doctor William me permite, la descentralización le entrega competencias de la nación al departamento, del departamento al municipio, pero después del municipio a la institución educativa. Con las normas de grado, hemos visto algunos temas puntuales favorables en cuanto a la autonomía, las decisiones concertadas del gobierno escolar, la construcción de conocimientos del contexto, un proyecto educativo institucional surgido desde la comunidad, pero también hemos visto cómo la gratuidad y cómo los fondos de servicios educativos le disminuyeron a estas instituciones su capacidad real de tomar decisiones administrativas y económicas sólidas. El rector del INEM, que estudia mucho estos temas, el profe Luis Eduardo, nos decía que lo que manejaba la institución hace 10 años frente a ahora, después de la gratuidad, después de muchas decisiones, es la tercera parte de lo que manejaba en otro tiempo. Es decir, a la institución también se le han colocado una serie de tareas, de retos, pero se le ha debilitado en muchos aspectos, sobre todo de orden financiero. Entonces, en suma, cerraría diciendo la descentralización importante, es un proceso de empoderamiento territorial, local, un proceso por construir, pero un proceso con muchas lagunas, con muchos vacíos y un proceso inconcluso y que necesita pues muchas miradas y repito, la modificación del sistema general de participaciones para repartir de manera distinta el dinero entre la nación y los territorios y que le lleguen dineros distintos a las instituciones educativas que cada vez manejan cifras menores y responsabilidades mayores. Bueno, yo puedo seguir para complementar la idea. Sí, o sea, digamos, yo trabajo en el INEM Carlos Arturo Torres y lo que pues se ha visto y digamos en el sentir de las entrevistas que se les realizó a los docentes es esa parte, esa cómo la descentralización realmente, pues hay un debate, sí, digamos, algunos de los autores que he leído, algunos defienden y dicen que con la ley 60 de 1993, pues los recursos aumentaron para las instituciones educativas. Y digamos, Abel Rodríguez, que es un líder de FECODE, que ha escrito muchos libros sobre eso, él dice que no. Y entonces, pues como que hay una contradicción. Y muchas personas, digamos, defienden lo que dice la Constitución Política, dice, es un Estado social de derecho. Pero otro dice, el neoliberalismo está privatizando y está privatizando también la educación y a través de esa privatización le está recortando el presupuesto a esas instituciones educativas. Es tanto así que, digamos, el INEM del año 1994 al 2001, que estábamos hablando con la ley 60 de 1993, porque posteriormente eso cambia, el colegio estaba recibiendo más o menos de 850 a 750 millones de pesos. En este momento la institución está recibiendo solamente 150 millones de pesos. O sea, el cambio en eso es bastante, bastante amplio. O sea, se le recortó totalmente. Y a través del proyecto educativo institucional lo que se hace
Es que a las instituciones educativas se les exige que tienen que dar, calidad, que tienen que dar, que tienen que tener una pedagogía muy avanzada, pero no hay capacitación para docentes, no hay, por otro lado, digamos, en el caso del INE, tenía un centro donde tenía recursos propios, ya cuando pasa el departamento, pues es un poco complejo porque se le va recortando paulatinamente los recursos al INE. Bueno, ¿puedo seguir? ¿Sí me escuchan? Sí. Desde luego, continúe. Bueno, sí, se habla de la descentralización educativa y que con esta descentralización se le da responsabilidad pues a los municipios, en la parte, digamos, del manejo prácticamente de la educación. Entonces, para responder la pregunta, la institución Tomás Vázquez Rodríguez, desde su fundación, ha estado en una planta, digamos, antigua, ya estaba hecha, y funcionaba ahí, por un lado, la Escuela Alianza para el Progreso y por otra, funcionaba la Escuela de Niños del municipio. ¿Qué pasa? Que con esa descentralización supuestamente se daban recursos para mejorar la infraestructura. ¿Qué hay por mejorar en el Tomás Vázquez? Precisamente la infraestructura. Hoy, siglo XXI, año 2021, todavía tenemos la planta física y la infraestructura que tenían las antiguas concentraciones escolares. Entonces, realmente, sí, ya la compañera Carmen se lo ha dicho, a los colegios todos se les recortó el presupuesto, y es así como el rector del colegio ha dicho, pues, docentes, hay que colaborar, hay que mirar cómo se colabora, cómo se hace. Él ha pasado muchas peticiones a nivel del Consejo Municipal, a nivel de la Alcaldía Municipal, pidiendo recursos para arreglar un poco esas instalaciones. Y más hoy, cuando se habla de la alternancia, obviamente es una institución que no estaría lista para la alternancia en su infraestructura. Entonces, sí se le ha quitado mucho presupuesto y hay por mejorar mucho, hablando de descentralización, pues, ese recurso para la infraestructura. Pues ahí se trabaja con las uñas prácticamente, creo que eso no es únicamente de esa institución. Y pues hemos logrado hacer algunos proyectos poco a poco, pues que a veces, del mismo pecunio, personalmente organicé ahí en la institución el aula especializada, bueno, entre comillas, del área de ciencias sociales, donde pues sí tenemos un computador, tenemos un televisor para, digamos, para hacer un poco más tecnológica la enseñanza de las ciencias sociales. Pero sí falta mucho en cuanto a recursos para infraestructura. Gracias, Alba. Bueno, frente a la... Pues gracias, doctor. Frente a la pregunta del doctor William, la pregunta es compleja. Realmente la pregunta es compleja. Yo no podría hablar desde la narrativa del directivo docente como tal, sino que puedo hablar desde la cotidianidad del magisterio en el sector público desde diferentes posiciones. Y es que muchas veces el discurso enfoca que, por un lado, el 278 manifiesta que son evaluados y los del anterior decreto no lo son. Pero por otro lado, la narrativa del anterior decreto dice que el 278 tiene mejores sueldos y mejores posibilidades, lo que no han hecho ellos. Entonces uno encuentra, por ejemplo, fragmentos en el discurso donde dice, tú tienes 30 años, estás ganando 5 millones, estás en la 3CD, y yo tuve que durar 20 años para llegar al nivel 14 y ahí me quedé. El problema aquí va un poquito más allá.
y es cuando se contrasta esta pregunta con lo que, digámoslo así, el padre de familia, o si me quiero ir un poquito más, la sociedad civil en términos de Gramsci, lo dice. Y es que hay un discurso un poquito peligroso, y es el profesor antiguo ya no nos sirve. El profesor del viejo decreto, entre comillas, 2037, ya no nos sirve. Fuera este maestro. Y eso sí es peligroso, bastante peligroso, porque están de alguna forma diciendo y aniquilando, digámoslo así, la posibilidad de que este maestro, con toda la experiencia que tiene, con todos la madurez intelectual que ha desarrollado, pueda aportar en la formación de nuevos sujetos desde el aula de clase. Entonces, la sociedad empieza a manejar esa narrativa, y esa narrativa le sirve al establecimiento y al orden gobernante, ¿cierto? Para decir, hay que hacer reformas educativas, hay que empezar a sacar maestros, y ojo, ese discurso es peligroso porque inclusive llega al nivel de decir, por culpa de FECODE, la gente lo dice, y uno dice, ven, pero ¿qué tiene que ver FECODE en esto? FECODE no nombra, FECODE no hace el examen docente, FECODE no vincula a los profesores, FECODE no recibe dinero del Estado colombiano, pero el imaginario se vuelve tan poderoso que las personas empiezan a expresarlo de esa manera. Entonces yo pienso que es necesario realmente entrar a indagar esto, porque de permitir de desarrollarse esta posición retórica en pandemia, que se ha vuelto mucho más fuerte, ¿cierto? Estos tipos de discursos, pues lo único que va a contribuir es a debilitar el gremio magisterial como tal. Entonces diría que esa es mi intervención como una apertura pequeña a lo que podría ser realmente una respuesta bastante larga, doctor William, frente a lo que su merced plantea. Ahí terminaría esta parte como tal. Gracias, Edwin. Bueno, si no hay alguna inquietud dentro de ustedes mismos, pues creamos que por tiempo nos quedan 2 minutos. Hemos ido bien utilizando el tiempo en la sesión. ¿Alguien que tenga que agregar algo más o vamos por terminada? Porque realmente el tema es muy interesante. Bueno, no, yo quiero agradecer me dio mucha alegría compartir las ponencias y ver como un hilo conductor, incluso con la cuarta, con el doctor Edwin, por las narrativas de los docentes, pero ver cómo el tema de la descentralización y cómo el tema del reparto de poder y las tensiones entre el centro y los territorios, pues es un tema de América Latina, de Colombia, de Boyacá y de Tunja. Entonces, entender que este evento tan importante pues se pueda aplicar en el territorio es muy gratificante, y agradecerle, doctor William, por la posibilidad de visibilizar estos temas de la ciudad, de la capital y del sistema educativo. Y a los compañeros, porque pues aprendí mucho de cada una, anoté temas del otro colega para mi trabajo, digamos, se vuelve un laboratorio de actividades investigativas. Bueno. Una vez más agradecer no solamente a la maestría y al doctorado en historia por la organización de este importante evento, la tercera versión de la historia de América Latina hoy, perspectivas locales y globales. Entonces agradecerles a ustedes pues que hayan ofrecido sus propuestas de investigación al llamado que les hice, y desde luego a los organizadores y a los que han estado pues detrás de las redes comunicando, y a los participantes, desde luego, que pues a las alturas del día viernes son pocos, pero que afortunadamente creo que esto queda grabado y pueden ser replicado. Entonces, muchas gracias, Carmenza, Flor, Edwin y José Alberto. Muchas gracias por su participación, ha sido muy interesante. Entonces, hasta una próxima ocasión y buena tarde. Gracias, profe, por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Entonces, buena tarde. Gracias, doctor William, y compañeros de Espacio Académico. Un abrazo a todos. Gracias, compañeros, también. La profe Carmenza me permite entrevistarla, sí, porque es el INEM. Allá en después. Claro, profe, con mucho gusto. Muchas gracias. Aprovecho. Muchas gracias.
Bien, muy buenas tardes. Voy a dar unas palabras de agradecimiento a manera de cierre de este evento. Pues ya le hemos agradecido a nuestros conferencistas, pero nos sobra volverlo a hacer. Y en primer lugar, antes que a todos, voy a darle las gracias al equipo logístico, sobre todo a Felipe Cervantes, quien se encargó de toda la logística desde que estábamos preparando este evento. Quiero decir, piezas divulgativas, la comunicación con los conferencistas, panelistas y ponentes, la convocatoria también para que las personas se inscribieran, el formulario de inscripción, y ya nos ha acompañado en estos 4 días durante todas las sesiones, pues para que todo marche en completo orden. También quiero agradecer a las personas de Edumedios que nos colaboraron con la transmisión en las mañanas a través del canal de la Universidad de Edumedios UPTC en YouTube, Elizabeth Fonseca, Fabián Mesa y Luis Fernando Padilla. Y en las jornadas de la tarde, también las personas que manejaron esta transmisión, Marjorie Ortiz y María Alejandra Salamanca, con el apoyo del profesor William Pacheco, a todos ellos muchas gracias. Si esto fuera un evento presencial, los podríamos pues pasar adelante y aplaudirlos. Lástima que falten un poco esas cosas en esta virtualidad, que a veces es tan fría, pero de verdad que de corazón les agradecemos. Quiero también agradecer a la Asociación Colombiana de Historiadores por el apoyo que nos dio con la logística y también al abrirnos sus redes sociales para transmitir. Es muy importante esto y para la difusión de todo lo que fue el evento. En especial también un saludo de agradecimiento a quienes me acompañaron en el comité organizador, de los profesores del área de historia de la UPTC, Olga Acuña, Blanca Acuña, María Victoria Dottor, William Pacheco y Javier Guerrero. Y por supuesto, como lo dije al principio, a todos nuestros conferencistas, panelistas y ponentes de mesa. Vimos acá diferentes trayectorias investigativas desde pues, personas de más de 6 décadas de investigación muy reconocidas hasta nuevas caras, jóvenes investigadores de pregrado y maestría que están haciendo cosas nuevas y muy interesantes. Agradezco, por supuesto, en último lugar a todas las personas que nos acompañaron, pues esto sin las preguntas, las observaciones y el apoyo del público no hubiera tampoco podido ser. De nuevo a todos, muchísimas gracias y los dejo con un acto cultural que nos ha ofrecido Bienestar Universitario de la UPTC. Hasta el próximo evento, que ojalá lo podamos hacer presencial. Muchas gracias. Oh,
Siento como un rey pobre, pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar, y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una rana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Belleza mi mujer, dos chinitos, mi princesa y mi Edgar. Es mi parque un puro color café, y a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una rola sin cantar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Un perrito y un ratón, mis murallas, un cimiento y un nogal. Son mi escudo, las alas del corazón, y mis criados, tres gallinas y un turpial. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una rola sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Thank you.
eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, ya sabiendas que los sueños, sueños son. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una rola sin cardar, es mi cetro y cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar, es mi cetro y cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar.